Muy bien. Bien, vamos a dar inicio entonces, como les vuelvo a repetir, a esta segunda parte. Y hoy día, martes 21, ya luego de haber estado durante la mañana, al igual que todos los días anteriores, con muy expectantes conferencias, pues ahora también tenemos otra. Y justamente quien se va a hacer cargo de esta conferencia es Alejandro Rojas Palma, que viene de la Universidad Católica del Maule, uno de los investigadores y formadores dentro de esta área en dicha universidad y que va dejando escuela con cada una de sus publicaciones que él está indicando. Ok, voy a pedirle, Alejandro, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo Hola, está, ¿qué tal, Roxana? Alejandro? Un gusto tenerte. Si fueras No, tan el gusto amable todo mío. de compartir tu pantalla. En unos minutos estaremos dando inicio. Como vuelvo a repetir, Bien. entonces tenemos ahora a Alejandro aquí con nosotros, quien nos va a ofrecer su conferencia. Ahí. Ahí está compartiendo, ¿ok? Creo que estoy compartiendo, ¿sí? Sí, un modelo modificado Leslie Gower. Exactamente. Ajá. Ahí está en pantalla completa para que. Creación con efecto Ali en la presa. Y competencia entre depredadores. Qué interesante. Bien, presento entonces a Alejandro nuevamente, agradeciéndole por esta deferencia de estar aquí acompañándonos en este quinto día. Y pues te doy el pase, Alejandro, para que tú puedas iniciar tu conferencia. Tienes 50 minutos más 10 de pregunta, Alejandro. Más que suficiente, quizá ocupe menos. Muchas gracias, Roxana, por la invitación y agradezco a todos por su presencia. Bueno, este trabajo tiene como título un modelo de tipo Leslie Gower modificado de depredación, considerando dos cosas, en particular el efecto Ali, ya voy a explicar un poco en detalle qué significa eso, y competencia entre los depredadores, ¿ya? Este trabajo se enmarca dentro de un programa de trabajo que se ha venido realizando junto al profesor Eduardo González, en mi caso, desde el año 2005, pero en el caso de Eduardo, creo que desde finales de los 90, donde se ha tratado de desarrollar análisis cualitativos sobre sistemas dinámicos que representan modelos de depredación. Utilizando, digamos, herramientas de la teoría cualitativa, como dije yo, de sistemas dinámicos, pero en particular utilizando o modificando o variando modelos que ya existentes en la literatura, incorporando este concepto, digamos, que era hace unos 15 o 20 años bastante nuevo, que es el llamado efecto Ali, y cuáles eran las consecuencias en las transformaciones de las dinámicas sobre estos sistemas. Bueno, este trabajo en particular es en conjunto con el profesor Pablo Tintinago Ruiz de la Universidad del Quindío. ¿Ya? Bueno, esta presentación va a tener tres partes. Una parte introductoria, donde se pretende describir los principales conceptos y las motivaciones que llevan a definir el modelo que estamos trabajando, que se va a presentar. Los resultados principales, que son más bien técnicos, en los cuales yo no me voy a detener demasiado en la forma de mostrar o en la demostración en sí misma, sino más bien en el enunciado, y daré algunos esquemas de demostración cuando sea necesario, ¿ya? Para más detalles se puede leer los artículos referenciados, y algunas simulaciones numéricas para reforzar los resultados técnicos que voy a mencionar en la sección 2. ¿Ya? Para comenzar entonces con la introducción. ¿Cómo podríamos resumir esta presentación? El análisis, primero, se va a basar en un modelo de depredación de tipo Leslie Gower, ¿ya? Es una forma característica de modelo de depredación. No todos los modelos de depredación tienen la misma forma, ¿ya? Este modelo de Leslie Gower es una especie de generalización del modelo clásico Lotka-Volterra, tratando de generalizar lo que significa las funciones de crecimiento de las presas. Y también generalizando el concepto de captura por parte del depredador, ¿ya? Bueno, en general estos modelos de tipo Leslie Gower están descritos por sistemas de ecuaciones bidimensionales, ¿ya? Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, en general, bidimensionales, más allá de que con posterioridad uno pueda agregar
efectos impulsivos sobre los parámetros, o pueda considerar retardos, los crecimientos u otras, digamos, incorporaciones desde un punto de vista matemático que puedan representar un modelo mucho más ajustado a la realidad. El modelo clásico es un sistema bidimensional de ecuaciones diferenciales que es no lineal, en general no lineal, asumiendo en particular que la población de presas, en este caso, está afectada por este efecto Ali, que ya mencionaré, digamos, de qué se trata. La respuesta funcional, que es la función que define la manera en que el depredador captura a las presas, se va a asumir lineal, ¿ya? Se va a asumir también que es dependiente de la presa, ¿ya? Es decir, a mayor cantidad de presa, mayor es la respuesta de los depredadores sobre el consumo de estas, y además vamos a asumir que es monótonamente creciente. La ecuación de crecimiento de los depredadores también es considerada de tipo logístico. La diferencia va a estar en que en este caso el crecimiento logístico no es tan así como el clásico crecimiento logístico donde tenemos una tasa de crecimiento constante y una capacidad de soporte constante, sino que en este caso se va a asumir que la capacidad de soporte de los depredadores es proporcional a la cantidad de presas que hay en la población. Es decir, para que se soporte el depredador, para que se mantenga el depredador en el sector donde está siendo realizado el modelo o siendo estudiado el modelo, es necesario o que existan una cantidad de presas. Si no, no se sostiene, digamos, el depredador en el tiempo. Entonces, del modelo, lo que vamos a demostrar es que existen distintos comportamientos de las soluciones, ¿ya? Donde dos atractores pueden aparecer de forma simultánea. Así que hay poblaciones que pueden coexistir alrededor de un punto, de una población de un punto fijo. Coexistir puede ser de una forma constante en el equilibrio, o bien pueden coexistir, digamos, de forma oscilatoria en el tiempo, a través de, digamos, lo que se llama un ciclo límite, y vamos a ver, digamos, lo que eso implica en el modelo. O también existe la posibilidad de que, bajo ciertas condiciones iniciales, las poblaciones de presa y depredador se vayan a extinción, ¿ya? Que es, digamos, eso es lo que influye, o en eso influye el efecto Ali sobre estas poblaciones. Bueno, algunos hechos históricos relacionados con la modelación. El primer modelo de predación fue propuesto por Vito Volterra en 1925 aproximadamente. Está descrito por un sistema bidimensional de ecuaciones diferenciales ordinarias. De ahí que esta forma de modelar es la clásica, porque fue la que se utilizó en un comienzo. Este modelo coincide con un modelo de interacción bioquímica propuesto unos años antes por el matemático americano Alfred Lotka, ¿ya? Es ahí, y por ese motivo, dado que el modelo era el mismo pero representaba cosas distintas, es que el modelo es llamado modelo Lotka-Volterra, ¿ya? Pero Volterra en el contexto de la ecología matemática, que es lo que hoy nos reúne. Ahora, una de las principales propuestas para resolver algunas de las objeciones del modelo Lotka-Volterra, que hay muchas objeciones sobre el modelo Lotka-Volterra, fue formulada por el matemático ruso Georgi Gauss, por ahí por el año 1945. Bueno, aquí dice el 34, pero creo que fue después. Quien propuso un modelo que toma en cuenta la competencia entre específica, reemplazando el crecimiento malthusiano por la ecuación logística. Entonces, ahí hubo una de las primeras modificaciones, porque una de las objeciones que tiene el modelo de Lotka-Volterra es justamente el crecimiento lineal. Y ese crecimiento, digamos, malthusiano, no se acerca a la realidad a largo plazo. A corto plazo sí se puede ajustar, pero a largo plazo no. Entonces, una de las críticas era esa, y fue subsanada, digamos, por este biólogo ruso, Gauss, quien propuso esta competencia intraespecífica entre la población. Lo que cambia, digamos, el clásico modelo de crecimiento malthusiano es lo que se conoce hasta el día de hoy como la ecuación logística, que interviene un término cuadrático que es negativo, que interpreta justamente la competencia entre depredadores. Ahora, una alternativa distinta es el modelo que llamamos de modelo Leslie, propuesto por Patrick Hall Leslie en 1948. Que es caracterizado por una ecuación de crecimiento de los depredadores de tipo logístico, en el cual la capacidad
de soporte ambiental es proporcional a la abundancia de las presas. En el modelo logístico clásico propuesto por Gauss, la capacidad de soporte se asume constante, es decir, el medio que tiene de subsistencia la especie se mantiene como un valor fijo. Pero en el modelo de Lely, tratando de dar un poco más de cercanía con la realidad, se asume que ya esta cantidad no es fija, sino que es proporcional a, digamos, la presa que este depredador puede consumir. Es una aproximación, puesto que no todas las especies son, digamos, especialistas, o sea, que capturan una única presa, sino que en general puede ser que sea generalista y tenga distintas presas de elección. Bueno, en este trabajo se va a considerar un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal, bidimensional autónomo, y será analizado describiendo, se va a asumir que describe un modelo de depredador-presa tiempo continuo determinista, basado en el modelo Leslie-Gower, definido ya, digamos, de buena manera en May y en el libro de Turchin del 2003. ¿Cuáles van a ser las cosas que se van a modificar sobre el modelo Leslie-Gower en esta propuesta? Primero, la función de crecimiento de la población de presas se va a asumir que va a ser afectada por el llamado efecto Lee, del cual ya voy a hablar, la tercera vez que lo menciono y aún no hablo de él, que en el fondo modela la posibilidad de extinción a bajas densidades poblacionales. Ya voy a explicar un poco aquí. La respuesta funcional de los depredadores va a considerar la competencia entre depredadores, cosa que no es tan común en los modelos de depredación. Y se va a asumir que la función de crecimiento de los depredadores va a ser, se va a asumir que los depredadores son llamados especialistas, ¿ya? O sea, perdón, generalistas. Es decir, que en ausencia de presa, los depredadores tienen algún alimento alternativo. Esas tres diferencias son bastante significativas en el modelo. Ya. Ahora voy a hablar un poco de cada una de ellas, en particular del efecto Lee, que es una de las cosas que más hemos estudiado en nuestro programa de desarrollo analítico de modelos de depredación en conjunto con Eduardo. ¿Qué es el efecto Lee? Bueno, es un comportamiento social, ¿ya?, llamado así en honor al ecólogo Eduardo Lee, que fue el primero en estudiar este tipo de fenómeno, y es un fenómeno que ocurre a bajas densidades poblacionales, donde la tasa de crecimiento per cápita es una función creciente de la abundancia poblacional. Es decir, a bajas densidades de la población en sí misma tiende a declinar y por ende a extinguirse. Es decir, hay un efecto negativo a bajas densidades poblacionales. La tendencia de la población es la extinción cuando hay muy pocos individuos de la especie. Entonces, la manera más simple de modelar el efecto Lee en una función de crecimiento poblacional es dada por la ecuación diferencial ahí descrita, que es la ecuación logística, pero alterada por un factor X menos M que representa este umbral de Lee. ¿Ya? Crecimiento logístico por este factor X menos M. Entonces aquí M, este número, este parámetro, tiene influencia sobre la forma de la curva de crecimiento, que ya no es de tipo logística como tal. Si ustedes se dan cuenta en el gráfico de la figura, la última curva, que es la curva que no tiene efecto Lee, representa la típica curva cuadrática de crecimiento logístico que tiene dos críticos, puntos críticos, el 0 y el IK, que es la capacidad de soporte del medio. Y sin embargo, se pueden fijar que en la izquierda están las figuras que representan el efecto Lee, el cual podemos llamarlo que hay de dos tipos, el efecto Lee llamado débil, que es cuando M es menor o igual a 0, y el efecto Lee llamado fuerte, que es cuando M es mayor que 0 y menor que K. ¿Cuál es la diferencia entre fuerte y débil? Bueno, cuando es fuerte, existe un umbral, en el intervalo que va entre 0 y M, donde si la población tiene condiciones iniciales para ese umbral, la tendencia de la curva solución de la ecuación 0 ahí representada es irse a 0. Es decir, el equilibrio del origen es un punto de equilibrio reactor para las soluciones con condiciones iniciales
dentro de ese intervalo, y eso qué significa en la práctica, que las poblaciones tienden en el tiempo a extinguirse o a tender a hacerlo. Por otro lado, el efecto Ali débil tiene la misma manifestación que lo anterior, pero sin embargo la tendencia no es tan fuerte, sino que la vecindad de estabilidad local del punto es más, más pequeña, ¿ya? Ahora, respecto a las respuestas funcionales, las respuestas funcionales se definen como el cambio de densidad de presa atacada por unidad de tiempo por los depredadores, cuando la densidad de presas cambia. Es decir, la respuesta funcional es una función de la interacción entre depredadores y presas. En el fondo, mide cuál es la efectividad de la captura de un depredador respecto a la presa. Es decir, cuánto influye la captura de un depredador respecto a su presa en el crecimiento de nuevos depredadores. Esa función de crecimiento está modelada de la literatura de ecología matemática en general cuatro funciones que están definidas aquí, que son las llamadas funciones de tipo Holling 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? En particular la última, la Holling tipo 4, fíjense que es la única que no es creciente monótonamente. De hecho, se le llama respuesta funcional no monotónica y no fue propuesta por Holling, pero históricamente se le reconoce como respuesta funcional de tipo Holling 4. De todas formas. Nos hace notar que la respuesta funcional lineal no corresponde exactamente a la primera expresión que está ahí, porque esta no es exactamente una recta, sino que es la intersección de dos rectas, podríamos decir. Una que en el principio es una función lineal, desde cero hasta un cierto punto de quiebre, y de ahí pasa a ser constante. Y esa función tiene dificultades para la modelación por la no diferenciabilidad en ese punto. Por eso se evita considerar la expresión como una función por tramos, aunque es continua, puede ser no diferenciable. Entonces, por lo general se utiliza la expresión lineal simplemente. Y en algunos casos también se puede considerar aproximaciones suaves de esta función, ¿ya? Pero yo creo que va a depender, digamos, de la forma en que queramos modelar, o más bien la forma en que se comporte la población, cuál es la respuesta funcional que más se acomode a cada caso. Bueno, respecto a la competición entre depredadores, ¿ya? La forma más antigua de competición propuesta, bueno, o también llamada interferencia entre depredadores, fue formulada de forma independiente en 1965 por Bennington, por un lado, y por De Angelis, por otro, proponiendo una nueva respuesta funcional que depende no solamente del depredador, sino también de la presa. Entonces, la función de competencia que ellos definen es una función de dos variables, la variable X e Y, definida como Q sobre Q de X sobre A más BX más C, Y, donde todos los parámetros Q, A, B y C son positivos. De cierta forma, esto quiere decir que el crecimiento del depredador se ve afectado de forma negativa por la existencia de otros depredadores en el ambiente. Eso es lo que, de cierta forma, modela esa expresión racional que define la expresión H. Pero no es la única forma de modelar la competencia, de hecho, entre depredadores. Otra forma de modelarla fue propuesta por Friedman en el año 79, modificando el supuesto de los modelos usuales, que la tasa total de presas muertas es una respuesta funcional dependiente solo del tamaño de las presas. ¿Ya? Aquí lo que dice Friedman, la afirmación que hace, el supuesto que hace, es que la función de competencia entre depredadores depende tanto de depredadores como de presas, de esta forma que está ahí, donde alfa es una función que está introducida en la función H, que está explícitamente, y beta es un valor
un exponente que aparece sobre el valor i, que está entre 0 y 1, o sea, en raíz, ¿ya? Aquí h de x es la respuesta funcional dependiente solo de la presa, ¿ya? Entonces, de cierta forma, esa raíz que se define para la función i pasa a interferir en la función de competición. O es lo que representa en el fondo la competencia. Bueno, considerando lo anterior, el modelo que acá será presentado y que se va a ser analizado es un modelo de tipo Leslie, ¿ya? Te digo, bueno, descrito por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales bidimensionales de tipo Kolmogorov, ¿ya? Kolmogorov porque se puede factorizar la primera ecuación por x y la segunda por y, lo que significa que en el fondo los ejes x e y son invariantes, por lo tanto la dinámica de interés solamente es la del primer cuadrante. Eso es lo interesante de este tipo de modelo, ¿ya? Y estos modelos tipo Kolmogorov han sido estudiados en la literatura clásica de ecuaciones diferenciales y son bastante utilizados para modelar en general dinámicas poblacionales. Entonces el sistema, si ustedes se fijan, acá está definido, tenemos en la ecuación que define el crecimiento de las presas, una expresión de tipo de crecimiento logístico afectada por este efecto alí, x menos m, ¿ya? Esto, así crecen las presas, ¿ya? Menos esta función que es la respuesta funcional de los depredadores, que es de tipo de competencia entre depredadores, como lo que habíamos expresado en la anterior diapositiva. Por otro lado, el crecimiento de las presas se define por la segunda ecuación diferencial ahí descrita, que es una ecuación también de tipo logístico, pero con la diferencia de que en el denominador, donde corresponde la capacidad de soporte ahora de los depredadores, queda dependiente de la cantidad de presas del ambiente, ¿ya? Entonces, la capacidad de soporte y por lo tanto el crecimiento de la población de depredadores sí queda dependiendo directamente de la cantidad de presas. De ahí que es importante el efecto alí, porque si hay extinción de la población de presas bajas densidades, ¿qué pasaría con los depredadores en este caso? Eso es lo que digamos, el análisis matemático nos debería dar alguna respuesta. Bueno, vuelvo a repetir, la variable x, que es una función del tiempo, representa la cantidad de depredadores en el tiempo, y la variable y, también como función del tiempo, representa el tamaño de la población de depredadores, x presas y depredadores. Todos los parámetros que están descritos ahí, salvo m, son positivos, ¿ya? De hecho, el único parámetro que puede ser negativo es el parámetro m, que es el umbral de Alí. Cuando es menor o igual a cero, se dice que estamos en presencia de un efecto Alí débil. Cuando es mayor que cero, se dice que estamos en presencia de efecto Alí fuerte. Dado que el sistema es de tipo Kolmogorov, ¿ya? La dinámica de interés está definida en el primer cuadrante. Es decir, vamos a analizar, digamos, el sistema para todos los puntos que están en el conjunto definido por omega, que son los puntos del plano cartesiano, tales que x e y son mayores e iguales que cero. En particular, mayores que cero e y mayor que cero, porque en los casos iguales estamos en el eje, y el eje es invariante por ser sistema de tipo Kolmogorov. Así que realmente la dinámica de interés está al interior del primer cuadrante. Los puntos de equilibrio del sistema, o también llamadas singularidades del campo vectorial G definido anteriormente, son el origen, el punto m,0, que es el punto definido por el umbral de Alí cuando m es positivo, puesto que cuando m es negativo no está dentro de la frontera del conjunto omega, que es el conjunto interés. El punto k sub 0, que es el punto de equilibrio definido por la capacidad de soporte de las presas en general. Y el punto 0c, que viene a ser como el punto de equilibrio asociado a la capacidad de soporte de los depredadores cuando no tienen, cuando no hay presas en el ambiente, ¿ya? Y existen también más puntos de equilibrio, aparte de estos cuatro que están en la frontera, los que están al interior, que son encontrados mediante la búsqueda de las raíces
de la intersección entre las isoclinas definidas ahí, n de x más c, y EI definida por esa expresión que está ahí, que es polinomial. Ahora, ¿cuál es el significado de los parámetros? Los que habíamos mencionado anteriormente, los parámetros son bastante clásicos, R es la tasa de crecimiento intrínseco de la población, o también llamado potencial biótico, K es la capacidad de soporte ambiental de las presas, Q es la tasa de consumo de los depredadores, o sea, digamos que es de cierta forma mide, o es la tasa de la cual se mide la depredación, digamos, la efectividad de la depredación por parte de esta especie. S es la tasa de crecimiento intrínseco ahora de los depredadores. N es la calidad de energía provista por las presas como comida de los depredadores. Es decir, es la tasa de conversión de presas en nuevos depredadores. C es la cantidad de alimento alternativo de los depredadores, es decir, que define digamos, la capacidad de soporte base de los depredadores. M es el parámetro o umbral de efecto Allee, ¿ya? Y beta es, digamos, la constante de interferencia mutua. O sea, esa beta en el fondo mide qué tanto se interfieren los depredadores al momento de capturar sus presas. Vamos ahora a algunos resultados principales asociados a este sistema. Y ahora nos vamos a poner un poco desde la perspectiva más matemática. En primer lugar, se puede probar que el sistema 1, definido ahí con su interpretación ecológica, es topológicamente equivalente al sistema 2 descrito acá, que es un sistema polinomial que solo tiene 5 parámetros, a diferencia del anterior, ¿ya? Cuando uno realiza este reescalamiento y, digamos, cambio de variables y reescalamiento en el tiempo, se gana y se pierde. Por un lado, se gana en la forma en que se escribe el sistema, puesto que pasamos de un sistema que tiene expresiones no lineales racionales a un sistema que es simplemente polinomial, como el sistema 2 que está acá descrito, y reducimos la cantidad de parámetros. Ahora pasamos a un sistema que tiene solo 5 parámetros. Pero se pierde un poco de interpretación respecto a las soluciones que podamos encontrar. Sin embargo, la equivalencia topológica de estos sistemas nos asegura que el comportamiento cualitativo del sistema 2 respecto al sistema 1 es exactamente igual. O sea, los cambios que pudiesen existir entre un sistema y otro son solo de medidas, son solamente cambios de escala, no son cambios significativos en la dinámica. Y como queremos, como nuestro estudio es principalmente cualitativo, porque nosotros queremos estudiar el comportamiento en el tiempo de la solución de estos sistemas, nos podemos quedar con el sistema 2 y usarlo como base para nuestro análisis. ¿Ya? Bueno, para demostrar efectivamente que estos sistemas son topológicamente equivalentes, se define un difeomorfismo como ahí el que está descrito, que uno puede probar que efectivamente es un difeomorfismo, o sea, desde un punto de vista topológico, un homomorfismo diferenciable con una derivada o una matriz jacobiana positiva. Bueno, el sistema 2 está definido también en el primer cuadrante, pero ahora de este otro plano, del plano, digamos, equivalente, ¿ya? U, B. Los puntos de equilibrio también son exactamente los mismos asociados al sistema anterior, o sea, el origen de este nuevo sistema, el 1-0, que es el sistema asociado al K0, el 0C, que es el asociado al 0C minúscula, y el M mayúscula 0, que es el asociado al Allee. Y aquellos que están en la intersección de esas isoclinas, que es la recta U más C, y esa expresión polinomial definida para B. Cuando uno hace la intersección entre ellas, encuentra los posibles puntos de equilibrio al interior de este omega bar. Bueno, ahora nos quedaría un poco ver la existencia de puntos de equilibrio. Para ver la existencia y definir y demostrar la existencia de puntos de equilibrio al interior del primer cuadrante, podemos ver que para que existan se tiene que satisfacer la ecuación 3. Es decir, se tiene que poder encontrar raíces de esa expresión. Ahora, si ustedes se fijan, es una expresión algebraica, es un polinomio, digamos, de grado
si beta fuese, beta está entre 0 y 1, así que en realidad es una raíz. ¿Ya? Ahora, uno puede probar que la ecuación 3 definida ahí, que nace de la igualar, de igualar la, esta ecuación 3 nace de igualar las isoclinas, ¿no? O isoclinas nulas, o sea, las nulas. Uno puede probar que la ecuación 3 tiene, a lo más, dos raíces reales positivas. ¿Ya? Puede tener una de multiplicidad 2 o ninguna. Entonces, con esto, nosotros ya nos aseguramos la cantidad de equilibrios que puede tener el sistema a la vez. El sistema puede contar a lo más con 6 equilibrios, 2 al interior y 4 en la frontera, cuando mucho. Podría tener solo 1 al interior y 4 en la frontera, o solamente los 4 de frontera. Esas son las posibilidades, no tenemos más. ¿Ya? Y para poder demostrar, ustedes pueden ver que el gráfico de la intersección de la isoclina nos dice un poco, si ustedes alcanzan a ver, aquí el dibujo está un poco pequeño, pero si alcanzan a ver, es en el fondo esa parábola que se ve ahí, esa forma parabólica que se ve ahí, respecto a esa recta, se pueden intersectar en dos, en uno o en ningún punto. ¿Ya? Así que al menos geométricamente se puede ver que el lema es válido. Otro resultado interesante es que el conjunto definido ahí como los puntos U, beta, les que U está entre 0 y 1, y B mayor o igual que 0, o sea, esa franja que está al interior del primer cuadrante definida por el intervalo 0, 1 y todo el eje I, ese conjunto es positivamente invariante. ¿Qué significa eso? Significa que las soluciones que tienen condición inicial al interior del primer cuadrante van a tender al conjunto aquí definido en tiempo positivo, y cualquier solución que comience al interior de esa región se va a mantener al interior de esa región en tiempo positivo. ¿Ya? Primero que nada, los ejes son invariantes porque el sistema es de tipo Kolmogorov, y uno puede ver que si U es igual a 1, la derivada de la primera ecuación del sistema es negativa, lo que indica que la tendencia de la solución del campo vectorial es hacia el interior. Por lo tanto, independiente de la dirección de la segunda coordenada, las soluciones van a entrar a esa franja. ¿Ya? Así que la dinámica de interés ya no está en todo el conjunto, no está en todo el primer cuadrante, sino que simplemente en esa franja que está definida por 0,1. Ahí nos interesa ver, digamos, cómo se está comportando el sistema. Ahora, las soluciones dije que podían vivir al interior de esta región, pero esa región no está acotada superiormente, porque B puede ser positivo, pero puede ser infinitamente grande. Entonces, ahí es donde toma importancia el segundo lema, y es que las soluciones son uniformemente acotadas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si una solución comienza en esa franja de espacio, en esa región definida anteriormente, no se puede ir al infinito. O sea, siempre se van a mantener al interior de ese conjunto, y por lo tanto, los omega límites de las soluciones de esos sistemas se van a tener que necesariamente mantener al interior, irse a alguno de los equilibrios o algún ciclo o algún comportamiento periódico que haya al interior de esa franja. Para probar el acotamiento de las soluciones, uno utiliza generalmente un teorema de comparación de ecuaciones diferenciales. Ahí doy una buena referencia, que es el libro de sistemas no lineales de Calil del año 2001. Bueno, aquí hay que tener un poco de cuidado, dado que la naturaleza del equilibrio de los puntos de equilibrio del sistema 2 no puede ser obtenida mediante metodología estándar, puesto que si uno calcula la matriz jacobiana, esta no está definida para B igual 0. ¿Ya? Eso significa que el sistema no está definido, el sistema que nosotros describimos como sistema 2, para el cual utilizamos el homeomorfismo diferenciable, no nos permite estudiar la naturaleza de los equilibrios, local, la naturaleza local de los equilibrios. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para subsanar ese problema? Es tomar ese sistema y volverlo a reescalar, o volverlo a reparametrizar, mediante esas expresiones, W es un nuevo sistema, ¿ya? Donde U se mantiene, pero W lo vamos a definir como B sobre beta. Realizando ese cambio, se obtiene la derivada con respecto a tau, que está ahí, lo reemplazamos en el sistema 2, tenemos este sistema 4, como está expresado acá, y este sistema es nuevamente topológicamente equivalente al sistema 2, y por lo tanto al sistema original, y este sistema sí nos permite hacer los cálculos necesarios, ¿ya? Lo que sí,
cambian un poco y se modifican los equilibrios. Los equilibrios de este sistema son ahí escritos, 0, 0, 1, 0, M0, 0, C a la beta, ¿ya? Y ese equilibrio interior, donde U sub B está determinado por la intersección de las isoclinas que ahí están descritas, ¿ya? La matriz jacobiana para este sistema está ahí determinada. El primer coeficiente que no, por tamaño no cae dentro de la matriz, así que lo dejamos afuera, está especificado ahí. Y esta matriz sí está definida para B igual 0, por lo tanto, no, para W igual 0 en este caso. Así que sí nos permite hacer análisis cualitativo y nos permite determinar la naturaleza de los equilibrios al interior de naturaleza de los equilibrios de forma local. ¿Qué podemos decir, utilizando, digamos, esta matriz jacobiana, qué podemos decir de los puntos de equilibrio sobre los ejes? Los puntos de equilibrio que están en la frontera del conjunto megabarra. Primero, el punto 0,0 es un repulsor, no hiperbólico. ¿Ya? Que es una cosa interesante, porque eso quiere decir que las soluciones no se van a ir al origen, o sea, las dos poblaciones no se van a poder ir al origen a la vez, o sea, no se pueden extinguir las dos poblaciones al mismo tiempo. ¿Ya? Segundo, el punto 1,0 es un punto silla no hiperbólico. Eso quiere decir que una solución, hay una tendencia, por un lado, hay una variedad estable que hace que las soluciones tiendan a ese punto, por un lado, pero también una variedad inestable que hace que las soluciones salgan de ese punto, o sea, se alejen de ese punto. ¿Ya? Está el punto M0, que es un punto repulsor no hiperbólico. El punto M0 es el punto asociado al efecto Allee. Es decir, la tendencia de las soluciones cerca de ese equilibrio es a alejarse de él, ya sea para irse al origen, ya sea para irse al equilibrio. Y el punto 0C, que está asociado a la capacidad de soporte de los depredadores, es un atractor hiperbólico. Es decir, si ustedes se fijan, existe una tendencia, o van a haber por lo menos condiciones para las cuales las soluciones van a atender a ese punto. Es decir, van a atender a la población de las presas, va a tender a anularse, a extinguirse, y la población de depredadores a mantenerse a ese nivel constante de población. Que es como que representa su alimento alternativo. Bueno, por lo menos en el sistema original, recordando que este es el sistema rescalado. ¿Cómo probar este resultado? Bueno, simplemente estudiando el plano de traza determinante para el sistema reparametrizado, como lo que está ahí descrito. ¿Ya? Ahí están hechos los cálculos. Usted con la matriz lo puede realizar de forma inmediata. Ahora, como les dije, el punto de equilibrio, o sea, el sistema puede tener dos puntos de equilibrio interiores. ¿Ya? Podría tener dos, uno, ninguno. Suponiendo que existen dos equilibrios, ¿ya? Estos equilibrios difieren por una constante, le vamos a llamar U sub E1, que es una de las raíces de la expresión 3, que era la ecuación que definía, digamos, la cantidad de equilibrios que había, o la cantidad de raíces. Y U sub E2, ¿ya? Bueno, vamos a asumir que U sub E1 está entre M y 1, y que uno es menor que el otro. ¿Ya? Eso siempre se puede asumir, que uno es menor que el otro, por la forma que tenían las curvas. Y asumiendo que U sub 2, asterisco, que una de las posibilidades para definir este equilibrio, tiene esa forma que está ahí, que se obtiene mediante el cálculo explícito de una ecuación cuadrática. ¿Ya? Lo que podemos determinar es exactamente la forma que va a tener explícita la forma explícita que va a tener el punto de equilibrio interior, ya sea el que está a la izquierda como el que está a la derecha, la forma algebraica en términos de los puntos de equilibrio. Con ese resultado podemos entonces determinar la naturaleza local de los equilibrios cuando estos existen. De partida, el primer teorema nos dice que cuando existe el primer equilibrio, que está, digamos, más cercano al origen, es un punto de silla hiperbólico, es decir, ese punto tiene una variedad estable y una inestable. ¿Ya? Otro teorema importante es que existe una curva Mocrínica, ¿ya? Y por lo tanto un ciclo límite no infinitesimal. ¿Qué significa ciclo límite no infinitesimal? Que existe una órbita periódica cerrada alrededor del punto de equilibrio 2, digamos, que no nace a través de bifurcación de Hopf, sino que nace por rompimiento de estado homoclínico. ¿Ya? ¿Cómo se enuncia este resultado? Bueno, existen condiciones sobre los parámetros para los cuales, primero, existe una curva homoclínica determinada por la variedad estable y la inestable del punto de equilibrio 1, o sea, el que está más a la izquierda,
Y existe, bueno, bajo ciertas condiciones de parámetros, insisto, por lo que dice el enunciado, un ciclo límite no infinitesimal que bifurca o nace a partir de una curva homoclínica que rodea el punto 2. ¿Ya? ¿Cómo es este equilibrio? ¿Cómo es la naturaleza de este ciclo límite que aparece por medio de rompimiento homoclínico? Bueno, el ciclo límite no infinitesimal es estable si se cumple esa condición sobre los parámetros, inestable si se cumple esa otra condición, y neutralmente estable si se cumple esa condición de igualdad. Estas condiciones de igualdad son bastante difíciles que ocurran en la práctica porque son casos muy particulares. Por lo general uno se está en un caso o en el otro, o sea, en el caso estable o en el caso inestable, ¿ya? Dependiendo de los valores de parámetros que uno puede incluir en el modelo. Veamos entonces algunas simulaciones numéricas que nos permiten comprobar resultados técnicos que hemos obtenido hasta a continuación. Primero, para estos valores de parámetros, para el sistema 2, acá estamos en el sistema reparametrizado, tenemos que para beta igual a 0.35, C igual a 0.17 aproximadamente, M igual a 0.1 y Q igual a 0.23 y S igual a 0.95, el punto U2 que está acá, ya, es un punto de tipo silla, como habíamos probado. Acá tenemos que el punto 1.0 es un punto de silla también. El 0.0 también es un punto silla y en este caso las soluciones del sistema, o sea, para cualquier condición inicial dentro de esta franja definida por 0 y 1, para cualquier condición al interior de esta franja, las soluciones van a tender o bien al punto atractor interior U2 o bien al punto atractor 0C. Es decir, hay una posibilidad de que las poblaciones se mantengan estables en el tiempo, ¿ya? Y positivas, y bajo esos valores existe la posibilidad muy cierta de que las soluciones, de que ambas poblaciones, o sea, de que una población, que en este caso el de las presas, tiende a extinguirse y la de depredadores se mantenga en su nivel, digamos, de capacidad de soporte sin alimento alternativo. O perdón, con alimento alternativo. ¿Qué pasa acá? Bueno, en esta figura, para estos valores de parámetros, 0.87, C0.17, M01, Q0.28 y S0.07, el punto de equilibrio definido en U2 es un foco atractor, es decir, van a haber soluciones que van a entrar a ese, digamos, a la región de reacción de ese punto, y van a haber soluciones que van a tender al punto 0C, ¿ya? Aquí sigue siendo el origen un punto silla, el punto M0 un punto repulsor, el punto U0 un punto silla, como se había probado anteriormente. Aquí las trayectorias entonces se están acercando al segundo punto de equilibrio, pero de forma cíclica, formando, digamos, de forma periódica. Acá, bueno, tenemos el caso de que el punto 1 es un punto silla, el punto 2 es atractor, ¿ya? Formándose, digamos, esa forma de las soluciones en el espacio de fase. El punto 0 se sigue siendo el reactor de soluciones, ¿ya? Eso es, digamos, es un hecho en este modelo, que este equilibrio 0C sea un reactor para todas las soluciones. Las poblaciones no se pueden extinguir a la vez, siempre se va a mantener la población de depredadores en este nivel. Sin embargo, existe la posibilidad de coexistencia, ¿sí? Las soluciones están cerca de la región de atracción del segundo punto de equilibrio cuando existe. ¿Ya? Bueno, en esta simulación se tiene algo similar a lo anterior, pero ahora el punto 2 es un repulsor. Entonces, aquí, en este caso, todas las soluciones, fíjense que se movió un poco los parámetros, beta es 0.95, casi 1, C es 0.01, M es 0.1 y Q es 0.43, ese es 0.089. En esta configuración de parámetros, el punto U2 ya no es atractor, sino que es repulsor. Y dado que los demás puntos son repulsores o sillas, todas las trayectorias se están yendo al punto 0C. Es decir, el punto 0C se comporta como un atractor casi global en un sentido de sistema dinámico. Y eso quiere decir que en la práctica, la solución, o sea, independiente de la condición inicial, la población de presa C va
a extinguir bajo esta configuración. Y aquí, en esta simulación, uno puede ver cómo nace este punto de equilibrio, bueno, este ciclo límite alrededor del punto de equilibrio 2 por medio de rompimiento de la curva hemoclínica definida por el punto silla 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Donde este ciclo límite es estable, van a haber poblaciones que se van a mantener en el tiempo de forma periódica. ¿Ya? Si están dentro de esta región, que es la región de atracción del ciclo límite estable definido por rompimiento hemoclínico. Cualquier otra condición inicial fuera, digamos, de esta región, va a atender a la población a irse al punto 0C. Bueno, como conclusión, en este trabajo se estudió un modelo de depresión de tipo Leslie-Gower, descrito por un sistema bidimensional, no lineal, de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, asumiendo que la población de presas fue afectada por el llamado efecto Ali, y además se consideró competencia entre depredadores generalistas, o sea que pueden consumir más de una presa específica. La inclusión del efecto Ali, digamos, dirigiéndose a la presa, a bajas densidades poblacionales, no solo tiene una importancia ecológica, sino también una importancia matemática, de la que origina una riqueza dinámica mucho mayor en el modelo. ¿Ya? Después del análisis, uno puede, digamos, establecer las siguientes cosas a resaltar. Primero, que pueden existir dos equilibrios positivos. O sea, hay dos posibilidades de estabilidad, digamos, de coexistencia. Claro que vimos que el primer punto era difícil de mantenerse en el tiempo porque es un punto silla. Así que va a haber una variedad estable, inestable, que nos va, digamos, a alejar de ese punto. No es un punto, pero sin embargo, el otro punto de equilibrio estable, o sea, el otro punto de equilibrio puede ser estable, incluso podría haber órbitas periódicas que se mantienen ahí. Se puede probar que existe una curva separatría en este espacio que divide el comportamiento de las soluciones, ¿ya? Lo que implica una alta sensibilidad a las condiciones iniciales, que es una condición para el caos en sistemas de mayor dimensión, pero en sistemas de dimensión 2 no hay posibilidad de caos, pero sí se puede dar una alta sensibilidad a condiciones iniciales. O sea, dos condiciones iniciales cercanas pueden tener distintos omega límites en el tiempo. ¿Ya? Otra cosa importante es que existen valores de parámetro para los cuales se puede generar una curva hemoclínica, ¿ya? Alrededor del primer punto de equilibrio que probamos que es un punto silla. Y a partir del rompimiento de esa curva, se puede originar un ciclo límite inestable o estable, no infinitesimal, dependiendo de los parámetros. ¿Ya? ¿Cuáles son las perspectivas futuras de este trabajo? En primer lugar, determinar la estabilidad del ciclo límite no infinitesimal para todos los casos, no para algunos casos. Calcular, digamos, encontrar la naturaleza del punto de equilibrio interior USU 2, que solamente hablamos de la naturaleza de USU 1. Queríamos ver si, por ejemplo, pueden existir ciclos concéntricos, o sea, ciclos límite vía bifurcación de Hopf, y cómo ellos, de haberlos, cómo ellos podrían interactuar con el ciclo límite formado por rompimiento hemoclínico. ¿Pueden darse a la vez? Sería como una de las preguntas. Otra es la existencia, bueno, existencia de bifurcación de Hopf y número de ciclo límite, como ya vimos. El análisis del colapso de los equilibrios positivos, o sea, ¿qué pasa cuando los puntos 1 y 2 son los mismos? Y a partir de todo aquello, realizar la construcción de un diagrama de bifurcación. Como ven, este trabajo no está terminado, es un trabajo en desarrollo, en este estado, digamos, ha sido este año publicado en un capítulo del libro de Springer asociado al Congreso de IGMASE de Salamanca, España, de agosto de este año. Bueno, algunas referencias bibliográficas, el libro de Andronov, el de Basikin, hablamos de Beddington, en el libro de Kurshamp y todos los libros de Breck y Bucal se hablan de efecto Ali, el que quiera referirse a esos temas. También hablamos del modelo de Angelis. El libro de Friedman, que es uno de los clásicos de la literatura de ecología matemática, algunos artículos nuestros en conjunto con el profesor González respecto a esta temática, publicados recientemente. Honing, que digamos la referencia obligada en respecto a funcionales, el libro de Kuznetsov para elementos de la teoría y bifurcaciones aplicadas, para quien quiera estudiar la parte dinámica y interés, da la referencia respecto a Leslie. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu excelente
presentación, muy interesante. Si hubieran algunas preguntas, pueden levantar su mano los que están en la sala de asistentes, o pueden enviar sus preguntas, o de igual manera en la sala de panelistas pueden hacer sus preguntas directamente al micro. Bastante tiempo que hacen este estudio, ¿no? de los depredador presa, interesantes cosas que se van viendo, ¿no? No es lo único que he hecho, pero es el trabajo más largo que hemos realizado junto a Eduardo. Yo llevo trabajando con él desde el año 2004. Ya, sí, pues. Claro. El año 2004, a la fecha, hemos publicado en esta temática más de 20 artículos, WOS. Pero no es lo único, o sea, mi tesis doctoral no lo hice en este tema, pero me sirvió mucho para desarrollarme en esos ámbitos. Y continúo trabajando con Eduardo porque el programa de estudio de él no ha terminado. Digamos, el análisis, o sea, yo soy un convencido de que el análisis cualitativo de sistemas dinámicos es necesario realizarse. O sea, sí, algunas personas discrepan, pero yo soy un convencido que sí, que es necesario. Sí, definitivamente. Juan Gabriel tiene una pregunta. Profesor Alejandro, buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo está? Ya. Bueno, mi comentario va relacionado con lo siguiente. Al inicio de la charla existía una motivación muy biológica y en el transcurso de la charla se muestra mucha riqueza matemática de todo lo que se saca al hacer sistemas equivalentes. Y cuando va a hacer la interpretación en la dinámica biológica, ¿cómo lo hacen? ¿O no es del interés como tal, sino es explorar como tal la riqueza matemática del sistema? ¿Cuál es el objetivo ahí? Mire, Juan, efectivamente, hay, se podría decir en buen chileno, hay dos patitas. Una es el estudio dinámico, porque el análisis matemático es una herramienta fuerte para estudiar este tipo de modelos, pero no es lo único. Lo ideal es bajar esta modelación a una interpretación ecológica, pero ojo, que estos sistemas son de tipo, o sea, este estudio es cualitativo. Entonces, en la práctica uno podría decir, oiga, si usted quiere, no sé, estimar parámetros y bajar el modelo a una aplicación real, hay que tener mucho cuidado, porque este modelo, como fue construido de forma empírica, no necesariamente representa una situación demasiado realista. ¿Ya? Lo que no quiere decir que las dinámicas que esté usted obteniendo a través del análisis no sean de interés ecológico. Todas estas funciones que están descritas en el modelo, todas las, digamos, los ingredientes que forman este caldo, no son propuestas por matemáticos, son funciones empíricas propuestas por ecólogos, ¿ya? Y son empíricas porque son basadas en datos recogidos por ellos. Pero encontrar en la naturaleza un sistema de depredación que cuente con todas las condiciones que yo le acabo de expresar es difícil, ¿ya? Entonces, sí, uno trabaja un poco en una formulación poco realista, pero tampoco el enfoque, como le decía en un principio, tiene que ver con la aplicación directa de este tipo de modelos, sino que con puesto en distintos escenarios cómo el modelo reacciona y si es coherente con respecto a lo que quiere interpretar la persona que lo va a utilizar. O sea, ¿qué información nos puede dar el modelo respecto a su comportamiento? ¿Se entiende, Juan? Sí, claro. Mi pregunta iba encaminada en términos generales. Por lo general, cuando uno envía un artículo, entonces a una revista de contexto, está como en ese límite, como ahí en esa cuerda, en esa línea tan delgada que dice, bueno, tiene buen soporte matemático, pero cuando en la revista de contexto uno lo envía, le dicen, no, pero es matemática, ¿y qué me muestra la realidad? Entonces, es un excelente punto, y que tiene que ver con lo que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el programa de doctorado, en el cual tú participas también, Juan, es que
Una cosa es, digamos, el análisis matemático que uno puede realizar sobre este tipo de modelos, sobre otra estructura matemática, y otra cosa es la aplicación de estos modelos. Nosotros jugamos bien al borde de las dos cosas. Entonces, cuando pretendemos responder un problema de contexto, uno no parte de la abstracción, como en este caso, sino que uno parte desde el problema. Y es el problema el que nos dice cómo modelar. ¿Se entiende? Sí, Es claro. distinto al enfoque de este tipo de modelación. Acá nosotros no partimos de un problema práctico, sino que construimos un objeto abstracto a partir de información que está en la bibliografía, que está en la referencia bibliográfica de cada quien. Y naturalmente el enfoque de este tipo de análisis no va dirigido al contexto, sino más bien a un público de carácter matemático, que está interesado no solamente, digamos, en la información que podemos obtener a partir de las dinámicas de estos modelos, sino también en las metodologías, ¿ya? Que podemos utilizar porque pueden ser replicables a otros análisis. Entonces, uno estudia este tipo de artículos y dice, ah, el método que usa este autor yo lo puedo replicar en mi modelo, porque se parece. Y esa, digamos, es una de las funcionalidades que tiene este tipo de modelo, o sea, este tipo de estudio. Claro, gracias. De nada. Gracias, Juan Gabriel y Alejandro, por la respuesta. William Campillay, por favor, si fuera tan amable, ¿quiere hacer una pregunta? Hola Alejandro, muy buenas tardes. Hola Hola profesora. William, ¿cómo estás? ¿Cómo está, colega? Sí, oye, bueno, tú sabes que yo siempre admiro, he admirado mucho al profesor Eduardo en su programa de estudio y de investigación y por supuesto disfruté mucho la exposición. Tengo una pregunta. Dígame. ¿No han explorado estos modelos? A mí me gustan mucho y quizás a lo mejor responden a mecanismos quizás macroecológicos. A eso voy en el sentido de que yo siento que a lo mejor la introducción, lo que se está pensando es pensemos en los niveles ecológicos, bacterias, ¿cierto? Poblaciones y digamos ecosistemas más grandes. Quizás a lo mejor los mecanismos que se están instalando en este modelo de Leslie-Wower Power. corresponden a mecanismos quizás en dinámica más grande. No sé si han Dice como visto. modelo de parche o cosas de esa Claro, magnitud. de otras magnitudes. Entonces, a lo mejor, simplemente pensando en los mecanismos, cuando tú planteas las ecuaciones, y ahí yo tengo la duda. Yo he encontrado algunas cosas, pero no tanto. Y eso es lo que te quería comentar, me gustó mucho y a lo mejor, como te decía, a lo mejor estos mecanismos que tú estás estudiando acá responden a escalas más grandes o más chicas, no sé. Sí, a distintas escalas. Mira, la verdad es que yo me he encontrado que la forma de modelar sistemas son bastante coincidentes en otros contextos. Yo creo que perfectamente podría modelar, o sea, son modelos compartimentados, así que perfectamente podría representar otra, y son adimensionales. Por lo tanto, sí, efectivamente podría representar otras escalas. Pero, bueno, no es la intención de este trabajo. Pero si es replicable el análisis para modelos, digamos, de, por ejemplo, modelos de parche o dinámicas más complejas, se podría analizar perfectamente. No veo por qué no. No, no, no veo problema. Muchas gracias. De Excelente nada, Willy. trabajo. Gracias, muy bien, gracias. Alejandro, bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta por hacer? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que mencionar? Aquí hay alguien. Un ratito, un asistente. Ah, Joao. Ok, Johnny. Johnny, estás por otro lado. Ahí te doy para que puedas hablar. Yes. Yo creo que acá hay dos posiciones, ¿no? Una Hola Jenny, posición ¿cómo de. estás? ¡Ojo! Muy bien, Alejandro, ¿y a ti cómo te va? Perdóneme. Muy bien, qué gusto ser de mí. Yo creo que son dos posiciones. Una de ellas, necesaria, es crear herramientas con las cuales podamos buscar aplicaciones. Y la otra posición es de, frente a un problema efectivo, ahí construir herramientas para su estudio, su comprensión. Yo creo que las dos son muy, muy necesarias. Estoy haciendo referencia a lo que preguntó Juan Gabriel, que a mí me gusta trabajar en una de las posiciones, pero
Me parece que las dos son muy, muy, muy importantes. Y además yo agradezco mucho su charla. Yo creo, Johnny, que son complementarias. Y la pregunta que tuvieron los muchachos es que nosotros en el programa de doctorado en el que ellos participaron, bueno, William actualmente ya es egresado y doctor, es que nosotros tenemos el discurso de que en nuestro programa partimos de los problemas, partimos de una problemática y a partir de esa problemática modelamos. Y el enfoque que tiene este tipo de trabajo es diferente, pero son, yo creo que son complementarios completamente como tú haces referencia. Son completamente complementarios. Sí, y yo hablo de eso porque yo sé que a Juan Gabriel le gustan las situaciones del mundo real para después buscar las herramientas o criarlas para su comprensión. Pero aunque en mi experiencia no logremos encontrar problemas con soluciones analíticas en la naturaleza y en la sociedad, necesitamos de los problemas que sí tienen soluciones analíticas como para comparar lo que se está pasando, para que sepamos si el escenario está bien, bien puesto. Es que, por supuesto, completamente de acuerdo. De hecho, me ha tocado trabajar con ingenieros que ellos tienen respuestas mediante modelos de ingeniería bien complejos, pero no saben qué está pasando. Pueden asegurar que algo es así, pero no pueden saber el por qué, porque el modelo o simplemente no se puede hacer análisis sobre esos modelos tan complejos. ¿Nosotros qué esperamos? Reducir, hacer supuesto, llegar a cosas que sean manejables desde la abstracción matemática para poder dar respuesta a esas problemáticas. A eso aspiramos. Un fundamento matemático, ¿no? Un fundamento matemático, sí, Roxana. En todo caso, si es que no lo tiene, porque hay muchos artículos que son dados así, con simulación y todo, pero no le dan el fundamento matemático. Muchas veces nosotros buscamos por ese lado, esos artículos que no tienen el fundamento para que los jóvenes trabajen en ello y den el fundamento matemático. Juan Gabriel, ¿quiere comentar algo o no? Oh, perdóneme, Roxana. Dios mío, qué vergüenza. No, perdóname. Johnny, ¿qué es eso? Ay. Ok, no. Muchísimas gracias a ambos, Alejandro, muchas gracias. Muy interesante esta discusión que se despertó a propósito del trabajo que nos has mostrado el día de hoy. Felicitaciones y continúa para que nos sigas contando más allá qué cosas es lo que van encontrando. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a ti, Roxana, por tu organización. Gracias, muy agradecido. Ok, invitamos a Marina Lima. Hola, Potencia. ¿Qué tal, Marina? ¿Puedes compartir tu pantalla, por favor, si fueras tan amable? Ella nos trae una charla muy al día, ¿no? Con esto del COVID-19, entonces nos va a hablar sobre simulaciones, modelaje y simulaciones del COVID-19 en Brasil. ¿Puedo tener acceso como panelista? Sí, ahorita mismo te lo doy, ¿no? Ok, muchas gracias, Roxana, muchas gracias. Nada, no te había visto. Pero me quedo calladito, no te preocupes. Acepta. Por eso, Roxana, fue que le tocó preguntar al profesor Johnny, para que lo pasara como panelista. Sí, ya lo pasé. ¿Todo mundo consegue ver direitinho? Sí, muy bien, Marina. Ella viene de la Universidad de Campinas, tiene entonces con nosotros este tema que nos va a charlar el día de hoy. ¿Tienes 25 minutos, Marina, más 5 de preguntas? Okay, todo bien. Adelante. Então, boa tarde. Esse é trabalho meu com o professor Johnny. E se quiserem fazer as perguntas em espanhol, ele irá traduzir e responder. Então, nós fizemos uma modelagem de diversos cenários da pandemia no Brasil. Então, no trabalho, nós apresentamos cenário geral da COVID, porque depois da apresentação da professora Maíra, que foi super detalhada da COVID, nós vamos direto ao ponto. Temos modelos para a primeira onda, e depois com o surgimento das variantes gama e delta e a vacinação. Então, os casos de COVID no mundo, já passamos de 275 milhões, com mais de 5 milhões de mortes, e
continua crescendo, né? Os casos continuam surgindo. Novamente, a quantidade das mortes, não vou estender muito nesse ponto. E temos o destaque para os casos do Brasil. O Brasil é o terceiro maior país do mundo em número de casos. Nós temos 8% dos casos, sendo que nós temos 2,7% da população. Então, alguma coisa está errada nisso, né? Então, para fazer as modelagens, nós contamos com o primeiro caso, que foi em 26 de fevereiro, mas nós começamos a nossa modelagem no começo de fevereiro, utilizando a... porque esse foi o primeiro caso reportado. Então, não sabemos se tinha algum assintomático antes, e o Brasil teve uma falta muito grande de testes no começo da pandemia. Atualmente, temos mais de 22 milhões de casos e quase 620 mortos. Então, começamos com o modelo SIRD. Nesse modelo, temos suscetíveis, infectados, recuperados e mortos. A inclusão dos mortos foi por justamente questão dos dados. A inclusão dos mortos foi para evitar subnotificação, justamente porque tinha poucos testes no Brasil. Então, a quantidade de testes, de pessoas que foram testadas, não sabemos se correspondia à realidade, e descobrimos que isso aconteceu também com os mortos, que, infelizmente, o governo brasileiro fez o possível para esconder os dados. Então, muitas pessoas que morreram de COVID entraram como outra coisa. Então, acabou que começamos a trabalhar com os infectados mesmo, com os infectados ativos. Então, para esse modelo, temos... os parâmetros que suscetíveis se tornam infectados, e aí eles vão ou recuperados ou mortos, e incluímos a perda da imunidade. Lembrando que esse trabalho foi feito no começo do ano passado, então não tínhamos dados ainda de perdem ou não imunidade, mas a gente sempre supôs isso, considerando casos como gripe, por exemplo. Então, trabalhamos com população constante, porque a gente achava que ia ser uma epidemia, não uma pandemia, e nem que duraria 2 anos. Então, temos o sistema de equações diferenciais. Eu não vou demorar muito nas equações, porque são muitas, muitas equações. Se quiserem, podem perguntar depois. E tivemos o primeiro ajuste. Nesse ajuste, nós obtivemos a primeira onda e a projeção para ondas sucessivas. Em todos os modelos, nós tivemos projeção para ondas sucessivas. Então, ampliamos mais um pouco. Incluímos compartimento dos expostos. Ah, um detalhe. Em todos os trabalhos, consideramos como infectados as pessoas que foram testadas positivas para COVID. Então, são dados que nós temos. Nós entramos em sites oficiais e a gente tem dados de tantas pessoas são infectadas. Tantas pessoas estão com vírus hoje. A gente consegue ter esses dados. Então, nesse modelo, nós consideramos os expostos. Quem são os expostos? São as pessoas que adquiriram o vírus, mas que ainda não infectam outros. Então, é aquele tempo de 5,2 dias até começar a manifestar os sintomas. Então, é uma classe que nós incluímos por isso. Novamente, população constante, sistema de equações diferenciais, e tivemos um ajuste. Nesse caso, a gente acabou tendo um pouco de um delay da curva, mas ela reflete o comportamento. Primeira onda e a onda sucessiva. Incluímos mais um caso, né? Então, incluímos um confinado, porque a partir de abril começaram os confinamentos. As pessoas começaram a ir menos para o trabalho, começou home office, então incluímos o compartimento do confinado. Ah, mas qual é a importância dele? É a pessoa que ela pode se contaminar sem estar exposta diretamente. Ela pode se contaminar por um entregador de comida, ela pode se contaminar por uma ida ao supermercado. Então, a gente queria ver o impacto do confinamento no resultado das curvas. E, além disso, incluímos os assintomáticos. Quem são esses assintomáticos? São aquelas pessoas que possuem o vírus e podem desenvolver sintoma e testar positivo, ou não desenvolve sintoma nenhum e continua infectando outros. Então, para trabalhar com isso, nós incluímos o retardamento nas equações.
Porque no modelo anterior a gente tinha os expostos tiram a necessidade do retardamento. Mas aqui, como estamos trabalhando com diretamente o suscetível ou o confinado, ele passa diretamente para assintomático, para ele passar a infectar alguém, ele tem que ter esse retardamento de 5,2 dias. Então, os muitos parâmetros. Então, nós trabalhamos com retardamento nesse caso. Então, os assintomáticos, eles passam a infectar as pessoas após 5,2 dias. E, em alguns casos, eles manifestam sintomas e testam positivo, ou ficam sem sintomas. Então, a simulação, ela já ajustou um pouco mais ao que a gente estava vivendo, aos casos reais e, novamente, a segunda onda. Então, tiramos os assintomáticos e voltamos os expostos. Então, qual é a necessidade? Qual que é a importância disso? A gente tira o retardo e a gente voltou para aquele caso de os confinados também podem se infectar. Então, temos a mesma dinâmica. Suscetível, ele decide se entra em confinamento ou se sai. Assim que ele entra em contato com os infectados, eles se tornam expostos. E desses expostos, eles vão diretamente para recuperado, que não sabemos se evoluiu ou não. Porque nesse ponto, considerando que esse é o começo da pandemia, a gente não tinha vacina, a gente não tinha tanta informação ainda. E ou ele passa para infectados que se recuperam ou morrem. Então, temos o nosso sistema de equações e um ajuste bem mais próximo do que aconteceu, né? Bem mais próximo da realidade. Novamente, com a segunda onda, embora pequena. Então, feito isso, vamos juntar tudo. Então, nós temos todos os compartimentos que a gente trabalhou até agora. Então, suscetíveis, eles entram em confinamento ou não. Quando essas duas classes, né, suscetíveis e confinados, entram em contato com assintomáticos ou infectados, eles se tornam expostos. E aí a gente obrigou que os expostos sejam assintomáticos antes de serem infectados. Justamente por essa questão de não saber quantos assintomáticos estão na população e eles estão infectando, embora numa taxa um pouco menor, eles continuam infectando. E esses passam para resistentes ou para mortos. Novamente, o sistema de equações só aumenta e tivemos um ajuste bem mais próximo, pelo menos do começo da pandemia. Então, a gente conseguiu descrever a primeira onda e uma onda sucessiva. Então, comparando todos os modelos propostos para a primeira onda, a gente conseguiu descrever o que aconteceu. De fato, e no segundo semestre do ano passado, né, de julho a dezembro, houve o fim da primeira onda, e todos os nossos modelos previam isso. Então, já que acabou a primeira onda, foram flexibilizadas as medidas de segurança, as pessoas pararam de usar máscara, tiveram as eleições municipais, que são eventos super espalhadores. Infelizmente, temos um governo negacionista com relação à pandemia, e começaram alguns problemas no Brasil. O primeiro foi em Manaus. Manaus viveu um caos, em que caos funerário, caos hospitalar, falta de oxigênio, e o problema foi estendendo para o país inteiro. Então, nós chegamos a registrar 4 mil mortes diárias, isso foi uma quantidade absurda, e criamos a nossa própria variante. Então, surgiu a variante Gama, que foi registrada em Manaus, e ela começou a se espalhar para o país, mas, felizmente, ela é combatida com as vacinas. Porém, o governo não comprou vacina. Então, qual foi o resultado disso? Tivemos uma segunda onda muito maior do que a primeira. Muito. Então, começou aquele repique de aumentava os casos, e aí fazia um lockdown em uma cidade, e aí diminuía, e aumentava de novo. Então, e começou a circular a gama, depois a delta, e aí o que temos disso? Então, para a gente modelar a gama, que foi a primeira que surgiu, vamos lembrar o nosso modelo mais completo, que é o CAIRD, e nós vamos tirar dele alguns parâmetros. Aqui nós temos as pessoas que entram em confinamento e as pessoas que saem. Isso não faz sentido ter as duas flechas,
para não ficar, como diz o professor Johnny, um macarrão. E ele fala que parece uma macarronada. Então, a gente manteve só as pessoas que entram. Pessoas em confinamento, tantos por cento da população. Outra coisa, não sabemos a taxa de recuperação dos assintomáticos, nem a de mortalidade deles. São dados que nós não temos e não conseguimos estimar. Então, nós fizemos um modelo resumido e conseguimos simular e obtivemos um resultado para a primeira onda. Então, se não tivesse surgido variante gama, nem delta, nem evento superespalhador, nem negacionismo, nem vacina, teria sido assim a COVID no Brasil. Mas teve a gama, que é a nossa variante nacional. Então, lembrando o nosso modelo, como que nós vamos incluir a gama? Criamos novos compartimentos. Então, a pessoa ela é suscetível e confinado, e aí ela pode entrar em contato que tenha a variante original ou a gama. Então, se ela entrar em contato com a variante original, ela segue o caminho que nós sabíamos, exposto, assintomático, infectado, resistente ou morto, infelizmente. Então, para a gama, a mesma dinâmica, exposto, infectado, tal. Tem um outro detalhe, a pessoa que foi infectada com a variante original, ela pode se infectar com a gama. Então, nós passamos de o resistente, pode passar a exposto. Então, feito isso, nós temos esse pequeno sistema de equações. E como foram incluídas tudo referente à variante gama? Utilizando função degrau de Heaviside. Então, nós colocamos o dia que ela iniciou e, a partir desse dia, todas as equações que continham a gama foram ativadas utilizando a Heaviside. E tivemos essa simulação. Então, nós temos aqui a primeira onda, que era só a original, com a cepa original mais a gama, nós temos a segunda onda. É, eu respondo a pergunta agora ou depois? Eu vi que tem alguém no chat. Mas tem outro detalhe, nós tivemos a variante Delta também, que veio de origem indiana e ela se espalhou muito bem no Brasil. Então, o que que nós fizemos? Relembrando, temos a original, temos a gama e temos a delta. Tudo com as mesmas suposições. Elas foram incluídas utilizando o Heaviside e as pessoas que são resistentes à primeira, elas podem se infectar tanto com a gama como com a delta e quem é resistente da gama pode se infectar com a delta. E as equações ficaram gigante. Se alguém tiver alguma dúvida, eu volto depois. Mas tivemos a simulação. Então, essa curva verde é a que inclui a original, a gama e a delta, mas sem vacinação. Então, felizmente, tivemos uma campanha de vacinação, um pouco atrasada em relação a outros países, mas tivemos. Então, a campanha teve início em janeiro e temos 4 tipos de vacina. Inicialmente, foi a Coronavac, que ela é do laboratório chinês Sinovac do Instituto Butantan, que é brasileiro. A da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz. E, posteriormente, a Pfizer e a da Janssen. Então, o ritmo da vacinação no Brasil, começou lento, mas depois ele ampliou bastante. Então, o que nos interessa a vacinação? Nós vamos trabalhar com pessoas completamente imunizadas, ou seja, com as duas doses das três primeiras ou a dose única da Janssen. E, utilizando esses dados, nós fizemos ajuste de quadrados mínimos e obtivemos uma função para vacinação. Ela é dada aqui. Então, como que nós utilizamos essa função? Ainda não criamos um compartimento para vacinados. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos a distribuição dos tipos da vacina, quantos por cento de cada uma, e fizemos uma média pela eficácia de cada um. Tivemos que a média vacinal brasileira seria 75%. Então, temos uma função que é essa Heaviside, de quando inicia a imunização, a eficiência, e esta função que nós obtivemos, cuja unidade é pessoas,
dividido pela população do Brasil. E utilizamos essa função para retardar o fluxo de pessoas para o compartimento dos infectados. Lembrando que estamos trabalhando com os infectados das três formas, tanto a original, a gama e a delta. Então, feito isso, tivemos o resultado apresentado nessa curva marrom, que mostra a queda assim, brusca dos casos ativos, dado a vacinação. Assim, no nosso modelo já era para a pandemia ter acabado, mas temos algumas questões comportamentais, pessoas que não estão voltando para o esquema vacinal completo e alguns outros, porém. Mas tivemos uma descrição qualitativamente boa da curva. Então, feito isso, nós tivemos os comportamentos das curvas, tivemos uma previsão de segunda onda, isso no começo da primeira, nós já tivemos uma previsão de segunda. Os modelos descrevem bem o comportamento, levando em consideração vários fatores, e temos uma eficiência da vacina na redução dos casos, mas ainda tem muito trabalho. Então, nós vamos incluir a Omicron agora, que já tem casos no Brasil. A terceira dose, então, o esquema vacinal brasileiro já está na terceira dose. Vamos incluir os vacinados em um compartimento separado e fazer uma estimativa dos números reais, que nós não sabemos efetivamente quantas pessoas foram infectadas, porque no começo não tinham muito teste, eles escondiam mortos. O próximo passo, modelos intracelulares da COVID e as perspectivas da própria COVID, que nós não sabemos como que vai ser o próximo ano. E era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Algumas referências. E gostaria de convidá-los para eventos de biomatemática no Brasil ano que vem, que nós temos o Enquibiomate, o Solabima, que é organizado pela professora Cláudia, e o Cinemac, que vai ser na Unicamp. Então, muito obrigada. Muchas gracias, Marina. Muy obrigada, Marina. Excelente. Vamos a ver si hay algunas preguntas por acá. Interesante. Comenta. Yo no estoy consiguiendo ver la pregunta. Consigue. Yo te las leo. Fernando hizo una captura en pantalla. Fernando, ¿quieres comentar algo? Ok. Hola, hola. Un gusto. Saludos. Johnny, si me ayuda. Puede traducir al portugués. Johnny ayuda, claro. Hola Johnny, un gusto. Me llamó mucho la atención el tipo de compartimentos, esto de los confinados, porque en general cuando uno distribuye la población, ¿cierto? Por ejemplo, el caso del modelo CEIR, por decirlo así, es una condición respecto a la enfermedad. ¿Cierto? Soy susceptible respecto a la enfermedad, soy latente respecto a la enfermedad, estoy activo respecto a la enfermedad, sí. O ya estoy removido del sistema respecto a la enfermedad. En cambio, el confinamiento es una condición en base a una medida, ¿cierto? De mitigación o de contención. Entonces, sí. Entonces, en el fondo, es como que uno está atravesando otra manera de dividir la población, y por lo tanto al atravesar otra medida, por otro criterio, la población, se me multiplican los compartimentos. Entonces, si por la enfermedad tenían cierta cantidad de compartimentos, 4, y lo cruzo con contención, tengo 2 por 4, 8, uno esperaría que generaran más subgrupos, por ejemplo, activos confinados, por ejemplo, o activos no confinados. A eso voy. Entonces, ¿cómo vieron ese problema o si les surgió ese problema, digamos, o por qué no es un problema para ustedes? Marina, ¿puedo responder? Puede. Hola, Fernando. Hola, hola. ¿Cómo estás? Perdón, Roxana. Vamos formalmente, profesor Fernando. La intención de meterle a los confinados fue por mí y mi familia, porque por mi condición de salud o de no tener salud, entonces yo enfrenté un aislamiento. Es decir que
el parámetro de contagio para quienes están confinados es muy distinto de los que son susceptibles activos, que trabajan, que conducen los autobuses y el comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque tengan los cuidados, las distancias, para los que están en lo que llamamos nosotros confinamiento, tenemos un contagio mucho menor. En la provincia de São Paulo, yo creo que en la mitad del año 2021, en 3 meses tuvimos una variación de la población que se autoconfinara con porcentaje de 58%, que bajó para 33,4%. Y por presiones sociales, económicas, muchas otras. Y entonces el contagio para estas personas se quedó muy distinto. Entonces, por eso pensamos incluir un compartimiento en el cual tenemos los susceptibles con un beta de transmisibilidad mucho menor. Ya, ok, se entiende. Entonces, en el fondo, lo que están haciendo es dividir el grupo susceptible. Sí, señor. Sí, señor. Ojo, yo adjunté en el chat una imagen del índice de rigurosidad del Brasil, el cómo fue bajando y que nunca llegó a un 100% y llegó solamente al 80%. Y va bajando con algunas oscilaciones y eso puede explicar bastante de la gráfica, todo esto, de la gráfica de los casos diarios. Eso. Si lo pueden ver ahí como... Si les puedo Marino, ¿vos se consigue ver? Lo voy a poner. No. Ah, sí, por favor. Yo tampoco. Lo voy a colocar. Un segundo. ¿Quer que eu pare de compartilhar? Talvez não tenha que fazer isso. Tá, então vou parar. Mas seu rosto fica, pelo amor de Deus. Parei. Um segundito. Escritura. Escritura. Correcto, voy a compartirlo. Listo. Ahí está, ¿lo ven? Claro, ahí se ve. Claro, si ustedes se fijan, ese índice en general, en muchos países llegaron al 100%, es un indicador del 0 a 100, que habla de todas las medidas que se pueden tomar con un tope de medida. Entonces, aquí no considera datos epidemiológicos, solamente medidas de mitigación de tipo no farmacéutico, y elaboran ese índice. Entonces, ese índice al principio llegó a 80, y lo cual da un poco, ya con eso ya se nota un poco lo disparado de las cifras del Brasil al respecto, digamos, porque no es la situación en general de los vecinos. Los vecinos están más cerca del 100 al principio. Y la baja llega a 60, aquí llegó a 80 y llegó a estar ya hace poco tiempo en 40. Entonces, 40, eso, sí. Claro, eso explica bastante del comportamiento de la curva epidemiológica brasileña. Sí. Ahora es un indicador bastante interesante, ¿eh? Ahí está, con ese nombre se llega al sitio de donde están todos esos datos que permiten ver, porque esa medida de mitigación están haciendo variar la tasa, ¿cierto? La tasa como de en contra, digamos, del bloqueo y facilitando los encuentros también. Eso es todo. Excelente. Un comentario más. Interesante. Gracias a todos. Vamos a pasar a otras preguntas en el orden que ha sido hecha. Juan Gabriel, tu pregunta, por favor. Boa tarde, Maria. Boa tarde.
¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? Ok. Buenas tardes, María. Obrigado por la presentación. Mi pregunta está relacionada al comentario anterior. En primer lugar, você quer describir o comportamento da doença. Sim. Mas a modelo se ajusta aos dados reais. Você pode usar a modelo para prevenir a dinâmica da doença? Isso foi conseguido incluindo mais comportamentos? Sim. E sim. Pode falar, Johnny. Não, sim. Só que o que acontece com as nossas previsões é que tudo desculpa, não é uma brincadeira, mas tudo é muito imprevisível. Nós estamos vivendo uma situação atípica no Brasil. Quando se criou a exigência de um passaporte, um passaporte de vacina, o site do Ministério, o link do Ministério da Saúde, que informava sobre cada indivíduo e sua vacinação, desapareceu do ar. Então, era impossível alguém poder pegar o seu passaporte para poder viajar. Não é por acaso que o nosso presidente disse que ele era contra o passaporte. Agora, o presidente disse que ele é contra a vacinação de crianças. E o Ministério da Saúde está fazendo um estudo técnico com uma comissão, com um parecer nacional, com discussões públicas, para ver se nós vamos ou não vacinar as crianças. Isso depois da Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizar o uso das vacinas. Então, nós temos um governo que, em vez de ajudar, está sabotando algumas medidas sem nenhuma base científica. Então, Juan Gabriel, a gente pode fazer uma previsão, como a Marina comentou, a gente faz uma previsão, mas essa previsão vale se os parâmetros continuarem iguais. Quando a gente tem uma tentativa do governo de sabotar a vacinação infantil, os parâmetros mudam completamente e as nossas previsões de melhoria, de melhoramento na situação nacional, as previsões vão falhar, porque sempre alguém que está sabotando. Se alguém aqui souber dizer por que que o nosso governo quer fazer isso, seria interessantíssimo. Mas a gente vive aqui no Brasil uma situação muito tensa. Okay. Muy cierto, Johnny. Johnny, tenemos una pregunta de Jorge Velasco. Jorge. Hola, Johnny. Hola a todos. Buenas tardes. No, era nada más un señalamiento referente a lo que decía Fernando y después Johnny. Correctamente, me parece que todos estos índices de Our World in Data y los que se reportan a la Organización Mundial de la Salud dependen mucho de los gobiernos centrales. Hay gobiernos como el de Chile que tiene un mejor, no digo que el mejor, pero un buen sistema de reportaje, y entonces entiendo que Fernando tenga fe en este índice de estringencia o como le llamen, pero países como Brasil o como México, donde esa información es muy... Yo no conozco un solo estudio que mida en México el uso de máscaras, por ejemplo. Lo único que se está midiendo es si están cerradas escuelas, cuándo se restringió el uso de transporte, pero todos los otros usos de medidas no farmacéuticas posteriores a esas medidas tan radicales, no hay ninguna medida concreta ni confiable, y lo que se reporta ahí, quién sabe qué cosa sea. Sinceramente, me parece que es un índice que depende del país, hay que ver qué país lo reporta para poder confiar en el índice de estringencia que nos mostraba Fernando. En general, los datos que tenemos disponibles también están sujetos
a lo que los gobiernos hacen. Otra vez Chile es una excepción, pero por ejemplo, creo que Perú está similar a nosotros, Brasil también, el índice de toma de muestras es bajísimo. Entonces, lo que estamos, aún cuando los datos, digamos, que están bien puestos, están abiertos aquí en México, sabemos que el subreportaje es mayúsculo, pero no sabemos de cuánto, porque no se muestrea más allá de lo que llega a los hospitales a tomarse la prueba cuando se siente mal. Y ahora con la variante Delta, donde los síntomas son menores, ya el porcentaje de gente que se enferma, pero no va a hacerse la prueba porque no se siente mal, pues es muy alto. Entonces, tenemos todo ese tipo de problemas, Fernando, que yo creo que requieren realmente del esfuerzo de matemáticos y estadísticos para poder dilucidar qué podemos hacer con las bases de datos tan deficientes que tenemos en muchos de nuestros países. Eso era mi comentario, nada más. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Aquí tenemos una pregunta, Marina y Joao. Dice, es de Román Zúñiga. Buenas tardes. Modelo muy interesante. ¿Cómo se calcularon los parámetros en cada versión del modelo? Alguns parâmetros nós obtivemos da internet e sites confiáveis. Outros, nós calibramos o modelo de acordo que ficasse mais próximo à curva do que a gente gostaria, dos dados reais, né? Não do que a gente gostaria. Feito isso, por isso que nós trabalhamos depois com o modelo SkyEarD. Ele foi calibrado. Então, para as outras variantes, nós fomos utilizando informações que a gente tinha. Por exemplo, a variante gama, ela é duas vezes mais infecciosa que a original. Então, a gente pegava o parâmetro que já tinha sido calibrado e dobrava. E por aí foi. Mesma coisa com a delta. Então, nós fomos utilizando os dados baseados no primeiro que a gente calibrou. Mas, assim, alguns dados nós obtivemos, como taxa de mortalidade, taxa de recuperação, taxa de confinamento, tem mais um que eu não estou lembrando. E o restante foi por calibragem mesmo. Johnny, eu falei alguma palavra que não dá para entender? Não, falou devagar, ficou muito bom. Sim. Alguém mais que queira fazer alguma indicação, alguma consulta? Bueno, creo que ha levantado bastante, no digamos polémica, sino una conversación muy, muy amena en cuanto a nuestras realidades, ¿no? Sí. Es cierto, nosotros algunos podemos y otros no podemos confiar casi nada en lo que nos entregan, pero al menos ya nos entregan, ¿no? Como en el Perú, que por mucho tiempo se mantuvo oculto los datos, ¿no? Y era algo que se reclamaba desde los distintos ámbitos académicos, aunque el académico se había caído un poco, pero por lo menos algunos de los que teníamos algo de que comenzar a molestar, pues lo hacíamos hasta que finalmente se tomó una decisión muy buena de abrir los datos. Pero aún así tuvimos que nombrar comisiones y comisiones y comisiones de gente que venía del extranjero para poder hacer algo que aquí también se podía hacer, pero que no sé por qué no se ponían o a trabajar o a colaborar o porque simple y llanamente no los escuchaban. Son muchas cosas que pueden suceder y todo depende pues de la gente que está en el gobierno definitivamente, ¿no? Bueno, muchas gracias Marina por tu interesante tema que hemos tenido el placer de escuchar de parte tuya con trabajo con Johnny. Y vamos a tomarnos unos 15 minutos, ¿te parece, Fernando, para empezar con la etapa de las ofertas académicas? Vamos a empezar con Fernando y también okay. Vamos a esperar a ver si Ricardo se llega a conectar de un momento a otro. ¿Ok? Bien, entonces son las 4:36, ¿les parece que a las 4:50 retornemos? Entonces hacemos un descansito. ¿Ok? Perfecto. Tómense su cafecito. Muy bom, Marina, muy bom. Marina. Obrigada, obrigada. Juanga, un abrazo. Marina tem melhor espanhol do que Johnny. Não, eu não falo espanhol. Mas obrigada. Gracias. Não se vayan, não se vayan, não se vayan, porque todavía nos espera algo mais. Ok, um descansito. No, Roxana, são chistecitos, não vamos, sim. Sí. Okay. Si no, castigo.
Sí. The ground on which I stand is sacred ground. It is the blood and dust of my ancestors. O Great Spirit, you have made the forest and the animals in the forest which we hunt, but they are all leaving. In a few more summers, they will be here no more. Great Spirit, I am afraid for my people, for the white man is coming. He will cause us to turn to dust and bone. We shall blow across the prairie like the great winds of summer. Oh, hear me, Great Spirit, for soon I shall lie here among the bones of my fathers. And in these last days, I await only the coming of Grey Eagle, for he will bring me my last dream. Damos la boca, otros no, y se nos dijo ya no hay que toser así, porque luego das la mano, hay que toser así, y un montón de gente ya tosemos así, un montón de gente usa tapabocas que antes no usaba tapabocas, un montón de gente usa gel antibacterial que no usaba gel, entonces hay algún comportamiento que utilizamos y ese son el tipo de cosas que queremos modelar. ¿Cómo es que el comportamiento cambia? Ya Fernando nos daba alguna idea de que hay gente precavida y hay gente chamagosa, ¿o cómo se le llamaba? Cuidadosa. Eso, cuidadosa y descuidada. Yo voy a estar usando varias palabras, no sé cuál, pero esencialmente son las mismas dos categorías. Hay un nivel basal de cuidado, digamos, me lavo las manos una semana sí y una no. Cuando hay infecciones, me lavo las manos con más frecuencia, ¿no? Etcétera, cualquier otra conducta. Entonces, ese es el tema. Y lo que queremos ver es cómo afecta la dinámica de la población. Estamos pensando que el comportamiento cambia. Podría cambiar de muchas maneras. Una de las maneras que podría cambiar es por educación. Simplemente hay campañas de concientización. Señor, lave usted las manos. Señor, use usted gel antibacterial. Señor, haga no sé cuánto. Esas tienen un cierto efecto.
y logran un nivel basal. Digamos, estamos informados de los gérmenes y más o menos nos lavamos las manos, más o menos nos tapamos al estornudar, etc. Pero vienen momentos particulares, que es cuando hay una infección y si de repente todo el mundo tuviera influenza, hola, así de lejecitos, ¿verdad? Como decían en México, no te saludo de beso porque ahorita estamos con influenza, ¿no? No se transmite la influenza con besos. Bueno, me gustan en la boca, pero no es lo más frecuente que salude uno indiscriminadamente en la boca. Pero bueno, entonces queremos cambios inicialmente que se describan como función del número de infectados. Es decir, percibimos que hay infectados, percibimos que algo está ocurriendo y cambiamos nuestra conducta. Entonces quiero iniciar con los objetivos, es analizar y comparar distintos tipos de cambio de conducta, que pueden ser preventivos o de riesgo, ahorita explico cuál es el otro, y sus efectos en la dinámica de las enfermedades infecciosas. Por otro, estudiar mecanismos que generan la aparición o desaparición de equilibrios endémicos, de mutaciones y de otro tipo de fenómenos que en la epidemiología encontramos. Entonces, básicamente es algo muy muy sencillo, tenemos un sistema. Están los infectados y tenemos dos tipos de susceptibles. Los susceptibles 1 son los comunes y corrientes y los susceptibles 2 son cuidadosos, son los cautelosos. Los cautelosos van a pasar acá con alguna tasa que va a depender de la percepción de qué nivel de infecciosidad prevalece. Y una vez que la infecciosidad disminuya, puede ser que perdamos esas costumbres. Nos lavamos las manos regularmente, nos lavamos los dientes regularmente. Entonces esa pérdida puede... No, esa es una diferencia por la... Bueno, porque aquí es el cuidado respecto a infectarse. Entonces si ya te infectaste, da lo mismo. Porque cuesta un esfuerzo mantener esas políticas de higiene. Es decir, si me dicen, mira, te tienes que lavar los dientes 3 veces al día, tienes que usar tapabocas, tienes que saludar así, tienes que no toques la manija, abre con el codo, y en algún momento cuando el nivel de prevalencia se va disminuyendo, pierdo esas conductas cautelosas, entonces aquí vamos a poner funciones que me dicen cómo el miedo me hace adquirir nuevas conductas y cómo la monotonía o el costo de mi conducta me hace que los lave en la mañana. Ya no, ¿no? ¿Sí? Por si conocen a alguien que le haya pasado ese tipo de cosas. El sistema básico es los focos primeros sin modificaciones. Todas estas cosas son importantes. Y después vamos a hacer cambios. Si se fijan, aquí hay un cambio de esta clase viene para acá y de esta clase viene para acá, pero no me interesan tasas constantes, me interesa que la gente perciba el nivel de riesgo y eso es lo que queremos estudiar. Pues básicamente el sistema es este, que está puesto con tasas, pero estas tasas de aquí las vamos a convertir en constantes y estas tasas de aquí las vamos a convertir en variables y lo mismo las tasas de regreso. Y ese va a ser nuestro problema, así de sencillo. Ese es otro elemento que cuando regresan, si se fijan, algunos salen de aquí y alguna fracción se va a bajar y otros van. Ok, estábamos viendo un video de una presentación que tuvieron muchos de nuestros colegas que estuvieron en Sola Lima y luego viajamos a Lima y estuvimos ahí también reunidos. Y miren que el tema es muy acorde a lo que hoy nos sucede y sin embargo eso fue en el año 2018, ¿no? Entonces ya siempre está uno en avanzada y justamente Nacho nos estaba dando algo de lo que estaba él realizando junto con sus alumnos, ¿no?
nos hablaba del tapabocas y nosotros, ¿qué en ese tiempo qué íbamos a pensar que todos usamos tapabocas hoy en día? Aún al menos aquí en el Perú tenemos la obligatoriedad de utilizarlo, ¿no? Y creo que también en nuestros países hermanos. Pero así es la vida, ¿no? Yo también cuando viajaba decía, ¿por qué estos japonesitos, chinitos, todos usan en el avión, todos usan tapabocas? ¿No? Pues es medio raro, decía, no quieren respirar el mismo aire que nosotros. O cosas por el estilo, ideas, ¿no? Pero quién sabe, ellos tenían ya una idea de que había muchos virus, y lo habían, definitivamente sí. Y tenemos que aprender a vivir con ellos, como creo que tendremos que aprender a vivir con el COVID. Así que, pero bueno, en fin, esas son las cosas que nos enfrentan la vida, y esas son las cosas que también nosotros como matemáticos, como estadísticos, tenemos que abordar, porque es parte de lo que nos rodea y tenemos que hacer énfasis justamente en tratar de ver si podemos de una forma u otra contribuir a mostrar lo que pudiera suceder o lo que está sucediendo en cada uno en lo que hace. Bien, bueno, entonces vamos a dar inicio a una actividad. Como les mencionaba en la mañana, hemos hecho de este Sembiomat algo diferente. Hemos estado involucrando, aparte de las conferencias, de las charlas, de los minicursos, pues algo que lo hemos denominado actividades muy particulares, algunas como reconocimiento a los esfuerzos, otra como reconocimiento a las esperanzas de poder ser encaminados dentro de esta área, otras para ver las contribuciones en cuanto a lo que sucedió en la mañana de los libros en castellano, y que nos mostró cómo podemos también nosotros hacer al revés. Y pues ahora es un momento también muy especial, no solamente para los que están en camino a realizar sus estudios de maestría, doctorado, diplomados o cosas por el estilo, sino también a nosotros mismos como formadores para mantener informados a nuestros alumnos, a los que vienen, a las generaciones, comentándoles, bueno, yo en particular conozco mucho de los que van a hablar acá, comentándoles qué cosas es lo que están haciendo, cómo he visto también su trabajo de promoción para poder llevar a cabo estos programas. No es nada fácil, definitivamente consta de que no lo es, y pues también nos muestran un camino de los ya formados a los en formación y a los que pretendemos en algún momento también tener una idea de llevar a cabo programas de ese estilo aquí en el Perú. Bien, vamos a empezar entonces con Fernando Córdoba Lepe, que nos está acompañando acá. Fernando es nuestro amigo de Chile y él siempre colaborador, y como siempre le he dicho, él, si bien es un equipo al que él representa, es en realidad el motor, ¿no?, para que este programa se lleve a cabo, y él ya les contará cómo ha sido la historia, cuántos años tiene y qué es lo que nos ofrece. Fernando, dejo contigo la palabra. Hola a todos y todas. Gracias, Roxana, por esta iniciativa. En particular, me gustaría preguntar cuántos minutos tengo. Todos los que tú quieras, porque está libre. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya, no va a ser tanto, no lo voy a aburrir tanto. Bueno, lo importante es que voy a presentar un programa de doctorado y que tiene un tremendo espíritu latinoamericano, ¿ya? Está pensado no solamente para la realidad de Chile, sino para la realidad de nuestros países. Es el doctorado en modelamiento matemático aplicado de la Universidad Católica del Maule, ubicada en la región del Maule, al sur de Santiago, 300 kilómetros. En línea recta, son 2 horas y cuarto, más o menos, 2 horas y media en vehículo. Para efecto administrativo, está localizada la Facultad de Ciencias Básicas de la universidad. La universidad es una universidad acreditada en avanzada, ¿ya?, por 5 años, eso es una muy buena acreditación. Y el programa también tiene una acreditación
en su versión inicial de 3 años, que es el máximo para doctorados partiendo, y este año entramos a una nueva acreditación y también estamos preparados para ello. Entonces, esta es la convocatoria de la cohorte 2022, tal como se puede leer ahí. ¿Ya? Entonces, el programa tiene un perfil de egreso en concreto que está en pantalla, ¿ya? Entonces va por la generación de conocimiento, las ciencias fácticas y sus tecnologías a través de los procesos de modelamiento matemático, ¿ya? Se espera que nuestros graduados, ¿ya?, efectivamente sean capaces de liderar y participar en equipos de trabajo interdisciplinar y conduciéndolo y así tributando al saber humano de avanzada a través de problemáticas sociales, ambientales, productivas, que sean de interés científico, ¿ya? Es ahí el carácter un poco aplicado. Y también tiene una impronta o sello institucional que tiene que ver con el saber trabajar en equipo, respetar el consenso ético, científico, institucional, en que le toque elaborar, y en general recibir, exhibir, digamos, una responsabilidad socioambiental. Así que como pueden ir ya viendo, es un programa proyectado a través de competencias y en general algunos datos técnicos importantes. Es un programa de carácter académico, es decir, que va por la investigación. Se inició en el año 2016. En el 2021 se hizo la actual orientación por competencia que les voy a mostrar. Ya la corte 2022 entra en la nueva orientación, dura 8 semestres o 4 años, es de modalidad diurna presencial, es de educación exclusiva, considera 240 créditos transferibles, esos son alrededor de 7.200 horas cronológicas, es bastante, declara 5 vacantes por año, el director es quien habla, y tenemos 4 líneas de investigación, ¿ya? Entonces la línea de contexto donde situamos los modelos son los sistemas ecológicos, el reconocimiento de patrones, los recursos naturales y sistemas silvopecuarios, la salud pública y la biomedicina. Los coordinadores de esas líneas son todos ellos doctores especialistas en el contexto. Entonces, en ese sentido, este programa reúne investigadores de la universidad, en principio, ¿ya?, que actúan en el cuerpo académico, que se subdivide en profesores de claustro, que son los que tienen posibilidad de dirigir tesis, en colaboradores, todos ellos deben ser doctores, todos ellos deben estar calificados, más un cuerpo de profesores visitantes, ¿ya?, que también está declarado y tienen que participar activamente dentro de alguna actividad del programa, ¿ya? El trabajo es absolutamente interdisciplinar, es decir, a partir de una formación básica, desde el segundo año en adelante, participan en la línea de investigación, donde están justamente participando en un equipo, donde hay ingenieros, médicos, investigadores en las distintas líneas, y más o menos la conformación es que son 4 investigadores de contexto por línea, y un grupo de 5 a 6 matemáticos en el programa, y eso es lo que conforma esencialmente el claustro, ¿ya? Fernando, disculpa. ¿Sí? Fernando, ¿estás pasando slides o es el primero estás? Estoy pasando slides. No pasa ninguno, estás desde el primero. No pasa ninguna, en mi computador pasan perfectamente. Voy a volverlo a compartir. Lo deberías poner en modo de presentación, porque eso suele pasar con los PDFs. Ah, entonces lo que prefiero en tal caso compartir el escritorio. Ah, sí, también. Y ahí no voy a tener ese problema. Sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Ahí. Correcto. Claro. Sí. Y ahora sí. Ustedes están solo viendo eso. Ya, pues les había hablado un poco del perfil de egreso que está acá, ¿cierto?
y les hablé de las características del programa, las características generales de la identificación del programa, y le estaba hablando algunas de las propiedades del programa. Por aquí iba, ¿ya? Entonces, esto efectivamente es un programa innovado por competencia, y en ese sentido, tiene 6 competencias, ya vamos a ver, importantes, y está dividido, como les dije, en 4 líneas de investigación. Está la línea de sistema ecológico, dirigida por el doctor Nelson Velázquez, ecólogo, ahí participan 3 ecólogos, y tiene una descripción, de acuerdo a las regularidades de las leyes del gobierno de Chile. Estos programas se tienen que acreditar y tienen una rigurosa definición cada una de las líneas y de su quehacer. Lo importante es que esas descripciones de las líneas responden a preguntas en concreta, y lo que dicen a grandes rasgos es que efectivamente hay una problemática, que esa problemática tiene una característica que admite el modelamiento matemático, y que el modelamiento matemático es una herramienta, clave para justamente sustentar hipótesis importantes al respecto. Y tenemos la línea, como les dije, también de reconocimiento de patrones, sistema silvopecuario, y la línea de salud pública de biomedicina, en la cual también todos ellos, más o menos, es el promedio de investigadores que hay, y participan a través también de su laboratorio. El programa obviamente pretende un impacto social y productivo, ¿ya? En el sentido que pretende la creación de conocimiento nuevo de carácter teórico en las áreas propias de las líneas, y que pueda ser potencialmente aplicable, ¿ya? No hacemos aplicaciones concretas, pero que sí se exige el potencial de aplicación. Y se espera que los estudiantes tengan este perfil de interdisciplinar que los lleve a tener todas las competencias necesarias para conformar equipos de investigación e incluso liderarlos. También hay objetivos generales y específicos, y que van tras, que es cómo se pretenden realizar algunas de estas competencias. Ahí está el doctor Nelson Velázquez, ahí está el doctor Moisés Bravo. Esto es lo que conforman el comité académico. El comité académico es un estamento de administración del programa que representa el claustro, ¿ya? El claustro lo conforman alrededor de 20 personas, y es este comité el que administra el programa. En general hay un comité académico extendido, que es este comité académico más los coordinadores de línea. Todos los coordinadores de línea tienen una producción interesante, son líderes en sus áreas, muchos de ellos participan de los directorios, presidencias o vicepresidencias de sociedades científicas en Chile al respecto, ¿ya? El claustro, como les dije, está conformado por matemáticos. Me faltó la foto de Alejandro, acabo de ver, ¿ya? Un grupo de matemáticos que entra en interacción con estos especialistas de las distintas líneas, ¿ya? Y que trabajan en conjunto, ¿ya? De modo que los seminarios de inducción a la problemática, los seminarios en que se trabaja la conformación de lo que va a ser el proyecto de tesis, que en nuestro caso se llama proyecto de investigación, se trabajan en conjunto, ¿ya? Es decir, hay matemáticos y especialistas reunidos al respecto, a través de 2 seminarios en el segundo año, y después pasa a una segunda etapa, que es el tercer y cuarto año, a través de actividades curriculares, tesis 1, tesis 2, tesis 3, tesis 4, en cada una de las líneas, que son como asignaturas que tienen objetivos propios y que tienen que alcanzar competencia y hacer cumplir el plan de trabajo del proyecto, ¿ya? Y una característica súper importante del programa es que el proyecto de investigación, el desarrollo de la tesis y la salida, lo que trata de hacer es de hacer un ejercicio de simulación de los procesos de postulación, desarrollo y,
y estado final de los proyectos típicos de las Agencias Nacionales de Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, trabajamos con formularios, con rúbricas que apuntan en esa dirección, porque justamente es un programa que va a las competencias. Entonces, la tesis no es la tesis clásica, sino la tesis es el documento final para lograr el cierre del proyecto. Es decir, es una tesis que compromete producción, se pide por lo menos 2 artículos de categoría WOS para terminar para poder cerrar y entrar a la última etapa del proceso. Eso va acompañado, son artículos que tienen que ir asociados a los objetivos específicos, con indicadores de logro ahí, muy claramente, y obviamente rescatando cuál es la originalidad y cuál es el elemento metodológico que es el que le reservamos a la matemática. Entonces la matemática tiene un rol eminentemente metodológico para sustentar las hipótesis científicas. Tenemos todo un cuerpo de colaboradores, de investigadores visitantes, como pueden ver, y este perfil de grado, que es una etapa formal dentro de la legislación nacional, implica, para este caso de las competencias, un set de competencias. Las competencias específicas del programa las voy a pasar a leer. Teorizar en torno a fenómenos naturales, sociales o técnicos de interés científico mediante la construcción, análisis e interpretación de modelos matemáticos en contextos de investigación interdisciplinar. La siguiente es analizar sistemas de objetos matemáticos significantes, ¿ya? Con formalismo lógico-deductivo, saber disciplinar y herramientas de representación o cómputo para la generación de significado de la realidad representada. Esas competencias específicas que dan cuenta de lo que se persigue al final del proceso van acompañadas también del desarrollo de competencias genéricas en los estudiantes que tienen que ver con el saber realizar investigación, con tener coherencia ética, con saber comunicar ideas y con desarrollar una identidad regional generando instancias de integración con las comunidades y con los problemas en las comunidades. Entonces, en ese sentido, se me ocurrió la foto, en ese sentido es completo. Y por supuesto está el desafío de que esas competencias se desglosan en sus competencias para los 2 periodos claves. El periodo antes de la tesis son competencias de nivel intermedio o subcompetencias de nivel intermedio que tienden a la competencia general, específica y genérica, y competencias de nivel avanzado. Eso nos lleva a la conformación de un programa y ya vamos a ver un flujo de actividades académicas. Por supuesto, hay toda una proyección del sistema de ingreso, el perfil de ingreso, que es lo que se persigue. En general, buscamos postulantes que tengan algún grado de magíster o de maestría, que puede ser en matemática, alternativamente en orientaciones directamente relacionadas, como son las ciencias de convención matemática, ingeniería matemática, matemática aplicada u otra, que en su mérito el comité académico considere compatible dentro de del mundo matemático. Están también magíster en ciencias básicas, en ciencias de la ingeniería vinculada a alguna disciplina científica relacionada con nuestra línea de investigación, y que en su plan de estudio, en conjunto con la formación de pregrado, le demuestren al comité académico la posibilidad de prescindir de un magíster en matemáticas. Y también hay casos especiales que tienen que ver con gente que teniendo otro tipo de magíster y tenga una experiencia con investigadores de nuestro claustro durante un año que los lleve efectivamente a mostrar una suficiencia investigadora a través de algunos tipos de producción. Eso está, bueno, hay que certificar algún nivel de inglés, está todo eso detallado dentro de la página del programa en la universidad. Ustedes ponen doctorado en modelamiento matemático aplicado, UCM, y llegan a ella. Igual les voy a mostrar la dirección. Está la documentación que se requiere. Está el proceso de selección. Es un proceso de selección que rankea a cada uno de los postulantes. Es un proceso que asigna puntaje a todos los elementos, a la carta de intención, al cuestionario de los recomendadores, al tipo de magíster, si es un magíster que terminó con artículo asociado y publicado, si es un magíster con
con artículos sometidos, pero todavía no publicados, y así, ¿ya? Es todo un sistema muy completo, muy ordenado, para que efectivamente la postulación sea muy transparente, y al final se hace un ranking, y de acuerdo a ese ranking, se selecciona en virtud de las vacantes que haya. De igual forma, hay un reglamento interno y hay toda una reglamentación en torno a cuáles son los elementos mínimos para egresar, ¿ya? Que son más o menos los obvios, ¿ya? Ahora, lo importante es esto del informe final de proyecto de investigación, ¿ya? Entonces, es como los informes que uno debe presentar a las agencias nacionales cuando tiene un proyecto. Es decir, hay un equipo de investigadores, en este caso de investigadores que no son del equipo de tutores, ¿cierto? Sino que son, aparte, más componentes externos a la universidad que dicen, sabe que esto sí ha efectivamente ha cumplido la etapa propia del proyecto y los objetivos que se cumplió, ¿ya? A través de rúbricas que incluso califican si es que cumplió la carta GAN, si es que cumplió un elemento importante con el uso de los dineros, porque nuestro proyecto de investigación del estudiante tiene un financiamiento basal por parte del programa, ¿ya? Que son alrededor de $3,000, lo cual para efectos de un programa de orden matemático está bien. Pero también la universidad tiene otras becas complementarias para estadías y para el desarrollo de la tesis. Ahora, elemento súper importante es que todos nuestros estudiantes están becados, ya sea por la beca doctoral nacional del gobierno del Estado de Chile o por la beca doctoral de la propia universidad, ¿no? Entonces, hay una estructura por área de formación, hay hitos importantes. Un hito es el examen de suficiencia investigadora, que en el fondo es la defensa del proyecto de investigación, y otro hito importante es el final, que es el informe final del proyecto de investigación y la defensa pública de este, ¿ya? Que es el acto público y el equivalente al examen de grado. Ahí está, están los semestres, las distintas columnas son los semestres, en azul lo que es la formación propia de la disciplina. En ese color un poco más anaranjado, área de formación general, y en verde lo propiamente dirigido hacia la investigación. Entonces ustedes pueden ver el primer año, los cursos son modelización discreta, modelización continua 1, método estadístico, programación científica 1, y en formación general, investigación ética y probidad. En el segundo semestre, métodos variacionales, modelización continua 2, modelización estocástica, programación científica 2, investigación interdisciplinar y sociedad. En el tercer semestre hay un curso que se llama elementos de XI. XI es la línea, entonces elementos de sistema ecológico, elementos de conocimientos patrones, ¿ya? Es decir, ese curso apunta a que la persona que está dentro de una línea tenga algunos acceso a conocimientos básicos de la línea para cuidar la comunicación en el equipo interdisciplinar y la valoración de las problemáticas. Ese curso debe conversar con el seminario 1 de la línea, seminario 1XI, que está en verde abajo. Entonces, por cada línea hay un seminario distinto, donde, y aquí seguramente los estudiantes que están acá en este momento lo saben, se pueden encontrar al menos con un matemático y con alguien de la línea, con alguien especialista en el área, pero se pueden encontrar, por ejemplo, hasta con 4 o 5 profesores, ¿ya? Todos en función de que el proyecto de investigación sea lo más novedoso y lo más potente, ¿ya? Y tal curso de epistemología y modelización, porque el saber cuál es el rol del modelamiento, qué es lo que un modelo puede responder o no, los tipos de modelos, cómo aporta a la validación o a argumentar a favor de una hipótesis científica, cuáles son las limitantes, cuáles son las potencialidades, cuáles son los grupos que hay. Todos elementos de orden epistemológico alrededor de la modelización, que son parte de lo que van a hacer y por lo tanto tienen que
se requiere que tengan la cultura asociada respecto a las reflexiones sobre estos temas. El cuarto semestre dice complemento de XY, entonces son complementos de conocimiento de la línea que aparecieron en el seminario 1 y que se van a requerir justamente para escribir mejor el proyecto, para completar, ahí podrían haber cursos matemáticos o cursos o son cursos que se modulares, ¿eh? Es una actividad curricular modular donde se apunta a todas las cosas esenciales que pudiera necesitar el proyecto que se está construyendo, ¿ya? Entonces conversa con el seminario 2, el hito principal, el fin del seminario 2 es llegar a presentar el proyecto de investigación. Y ese, por eso está el curso de escritura científica, porque se presenta por escrito y se defiende oralmente también, ¿ya? Ya entrando a los dos últimos años, se ha entendido que se aprobó, el proyecto fue aprobado, y viene una línea de comunicación en inglés, ciencia en inglés 1, ciencia en inglés 2, ¿ya? Se espera que los estudiantes salgan con un nivel al menos B1, ¿ya? Es lo más básico que puede haber, ¿ya? Y los cursos de tesis, que es el método semanal, donde la persona trabaja 1 a 2 horas semanalmente con su equipo de tutor, uno matemático y uno de la especialidad, donde ahí está todo el sistema de control, de empuje, de encauce, que es el trabajo normal de los tutores, ¿ya? Entonces hay un avance, un informe de avance al término del primer año, y ya hacia tesis 4 la persona debiera tener 2 artículos sometidos, estar escribiendo su informe final y preparando su defensa final. Y eso es el ciclo, digamos, que hay aquí, que este flujo. Y bueno, una cosa importante es que este sistema, en lo ideal, dura 4 años, pero no se puede prolongar más de 5 años, ¿ya? Es decir, si una persona no, en tesis 4 no le fue rechazado su informe, tiene por un equipo interno en primera instancia o externo en segunda instancia, tiene 1 semestre más o 1 año más para volver a presentar, y ese es el límite final y no lo puede proyectar más allá. Es decir, no hay cómo demorarse más de 5 años. El financiamiento de la beca doctoral UCM está asegurado para los 4 años, lo mismo que las becas del nacional. Eso es. Entonces, justamente el tema importante acá es que al ser un programa por competencia, apunta justamente a eso, a lo que un investigador interdisciplinar comprometido con la problemática y no solamente como una herramienta, no como un técnico que contratan para modelar, no, sino comprometido con la generación del conocimiento. En ese sentido, se espera que los artículos, uno sea muy vinculado al área, en una revista vinculada al área, y el otro puede ser en una revista de orden biomatemático o de orden matemático dentro de la línea, ¿ya? Si es que la línea no es biomatemática, como el caso del reconocimiento patrón. Y tiene este financiamiento. Este es un financiamiento también que se espera que haya una pequeña pasantía, y están las becas internas para apoyar este proceso, ¿ya? Como pueden ver, hay líneas, hay áreas formativas y todo un sistema. Las actividades curriculares también tienen ciertas secuencias, ciertos flujos que hay que respetar, ciertos prerequisitos, digamos, ¿cierto? Hay actividades que son requisitos de otras. Por cierto, no quiero entrar en esos detalles. Y la fecha es importante. Nosotros ya tenemos completado el primer llamado, que son los que ya postularon la beca del Estado de Chile. Y está el segundo llamado, y ahí están las fechas, ¿ya? Es decir, se abrió el 29 de noviembre, ¿ya? Y se cierra el 11 de enero, ¿ya? La completación del ranking y la carta de aceptación según los cupos se entrega el 12 de enero. Eso es súper importante para poder postular a la beca doctoral que cierra el 15 de diciembre. Entonces se espera
que el resultado de la beca, evidentemente, aunque hayan postulado primero, ¿ya? Considera que haya, evidentemente, que esté aceptado en el programa. Los resultados de las becas se dan el 18 de marzo, ¿ya? Esa es la fecha tope, normalmente está antes, y se espera también que la persona esté aproximadamente alrededor del 20 de abril en Chile para iniciar sus estudios. Si ustedes ponen doctorado en modelamiento matemático aplicado, UCM, llega, esa es la dirección concreta de la página de la página del programa, y eso es. ¿Sí? Eso es mi, para cualquier duda o consulta, abierto consultas. Ok, muchas gracias, Fernando, por esta presentación del doctorado que tú diriges. ¿Alguna pregunta del público? Pueden hacerla en el chat. Mientras vamos a darle continuidad y luego de repente vienen las preguntas para dejarlos pensar un poco sobre las preguntas que pudieran existir. Y voy a invitar a Jorge Velasco Hernández. Jorge Velasco Hernández es de la Universidad Autónoma de México y también ha aceptado contribuir con nosotros a este pequeño espacio de las ofertas académicas. Gracias, Rosa. Jorge. Okay. Gracias. Voy a compartir. No tengo video, pero creo que sí puedo compartir, ¿verdad? Sí, sí puedes. Ok, a ver. No, no puedo compartir. Ah, ya. Un segundito. Sí. Ya está. Listo. Ah, sí, ya. Ahí va. Entonces, esto es muy breve. Digo, lo preparé ahorita. Soy miembro de la parte plantilla de profesores del posgrado, pero intentaré hacer mi mejor esfuerzo para que les quede claro de qué se trata todo esto. Entonces, la UNAM empezó su posgrado en 1900, de hecho, el Instituto de Matemáticas cobró existencia aquí en México, en la Universidad Nacional, en 1938. La Facultad de Ciencias, que es una de las instancias de enseñanza de la UNAM, creó los posgrados de hace varios años, que se integraron hace relativamente poco, unos 10 años, 15 años, en un programa unido que se llama Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas y Especialidad en Estadística Aplicada. Las instituciones que componen este posgrado son los Institutos de Investigación en Matemáticas, que es este, el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, que es este, la Facultad de Ciencias, que es esta, y el Centro de Ciencias Matemáticas, que es esta. Estas instituciones tienen amplias colaboraciones con varias instituciones dentro de la misma UNAM y fuera de la UNAM a nivel nacional, lo que da una plantilla de 104 investigadores, todos con doctorado en algún área de las matemáticas aplicadas. Estoy hablando ahorita de matemáticas aplicadas, en el caso de la plantilla de profesores con intereses en matemáticas en general, es obviamente más que esto, posiblemente el doble, porque es un sistema muy grande. La Universidad Nacional está dividida en varios segmentos. Uno es los institutos de investigación, los otros son las facultades y escuelas, y aparte están las áreas que no son de ciencias, las ciencias sociales, las humanidades, etc. Entonces, quiere decir que cuando un estudiante entra a este posgrado, entra a través de alguna de estas cuatro instituciones, pero puede tener colaboraciones entre ellas, con las instituciones nacionales o internacionales con las que colaboran los investigadores en estas cuatro instituciones, o con los institutos los centros de investigación que la UNAM tiene, que en el caso que nos compete, que es en el área de biomatemáticas en particular, pues están el Instituto de Física, el Laboratorio Internacional de Genómica Humana, el Centro de Ciencias Genómicas, el Instituto de Neurobiología, el Instituto de Ciencias Físicas, el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, el Instituto de Ecología, la Facultad de Medicina, el Instituto de Ingeniería, el Instituto de Fisiología Celular, y hay otros institutos que también colaboran, que aquí ya no encontré el logo, pero está en el Instituto de Biología, por ejemplo. Pero este es esencialmente la trama sobre la que este posgrado se sienta. El doctorado, el plan de estudios del posgrado, aquí le llamamos posgrado, es presencial y escolarizado para la maestría. Dura 8 semestres, si entra uno directamente al doctorado, sí,
y es tiempo completo y va hasta 10 máximo. Y si se entra al doctorado directo, es decir, haciendo la maestría, hasta 10 semestres también, pero todo es tiempo completo. El doctorado es de investigación, no hay cursos, pero para poder cursarlo uno tiene que presentar en los primeros 4 semestres del año 3 exámenes generales en alguna de las áreas que están aquí: álgebra, análisis, matemáticas discreta, estadística, probabilidad, finanzas, topología, ecuaciones diferenciales, análisis numérico, geometría, sistemas continuos, y aquí puse en verde biomatemáticas porque estamos promoviendo la creación del examen general para aquellos que entran a biomatemáticas, dado que el crecimiento de los números de estudiantes que busca trabajar en estas áreas se ha ido incrementando. Lo pongo en verde y en itálicas porque todavía no existe, pero esperamos que sea un hecho pronto. Las temáticas que a grosso modo y en líneas muy generales se cultivan en la Universidad Nacional Autónoma de México son reacción difusión, ecología matemática, epidemiología matemática, redes complejas, sistemas complejos, ciencia de datos, genómica, neurobiología y por supuesto todas las áreas que están relacionadas con materias que los institutos de investigación que están aquí. Las tesis se pueden hacer, tenemos algo que se llama la opción interdisciplinaria de posgrado, es decir, el sistema de la UNAM admite estudiantes a través de cualquiera de estas 4, estoy hablando del posgrado en ciencias matemáticas, y el estudiante puede colaborar con cualquier investigador de estas instituciones y de la amplia gama que les señalé después, pero en particular dentro de la UNAM con estas instituciones, y para que pueda hacerlo de una manera vigilada y supervisada, existen las llamadas opciones multidisciplinarias de posgrado, en donde los comités tutorales del estudiante interesado se pueden conformar no solamente con matemáticos de estas 4 instituciones, sino con investigadores de las diferentes áreas, en este caso biológicas, que trabajan, que laboran en esta institución. El posgrado en ciencias matemáticas de la UNAM, como todos sus posgrados en todos los institutos que están aquí presentados, tienen el carácter de, están dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, y eso significa que el estudiante que es aceptado automáticamente recibe una beca completa para la completión de sus estudios a tiempo completo durante los semestres, los 8 semestres que dura el posgrado. Esto se otorga no solamente a los estudiantes mexicanos, sino cualquier estudiante que apruebe el examen de admisión, que es uno de los requisitos para entrar, que es aparte de un examen de admisión, se requiere una entrevista para platicar con el estudiante, aparte de las usuales condiciones de certificados, calificaciones, cartas de recomendación, carta de postulación, etcétera, que los interesados pueden consultar en esta página. Posgrado UNAM MX, matemáticas, está en inglés también, inicio. Realmente el sistema mexicano ha evolucionado mucho, es generoso en ese sentido, porque no hace distingo de dónde vienes, sino simplemente si pasaste el examen para tener una beca bastante decente a nivel de estudiante, por supuesto. Yo tengo estudiantes de Costa Rica y de Colombia, pero tenemos estudiantes de muchos lados del mundo trabajando en el posgrado. Déjenme ver si... Ahora, particularmente, el Instituto de Matemáticas tiene 3 unidades foráneas, fuera de la Ciudad de México se refiere, está el campus central del Instituto de Matemáticas, del posgrado, que es la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, y después hay 3 campos, campi, de hecho en latín, que están en Juriquilla, en Querétaro, en Oaxaca, en la capital del estado, y en Cuernavaca, en Morelos. Lo que les voy a platicar desde el grupo de Biología Matemática que tenemos en el campo Juriquilla de la UNAM, que hemos realmente promovido y construido en los últimos 8 años, se denomina el Nodo Multidisciplinario de Matemáticas Aplicadas. Gracias a nuestra labor, tenemos un edificio que es el que está aquí. Esta es la placa que está en el edificio, de la entrada del campus Juriquilla. Juriquilla es una ciudad muy agradable de vivir, pero bueno, eso lo pueden checar en la página web, realmente es una ciudad pequeña, muy segura y bonita. El grupo de investigación está constituido por estas 6 personas: el doctor Esteban Hernández,
Él es especialista en sistemas de Within Host Dynamics, cosas de sistema inmune, trabaja en redes complejas, inteligencia artificial, machine learning, y tiene una amplia producción que ustedes pueden checar en la página web que está aquí abajo, del grupo, en la comunidad, ahí están los nombres de ellos, más los otros colegas en áreas diferentes de las matemáticas aplicadas. Está el doctor Gerardo Hernández, él hace esencialmente dinámica de fluidos, pero en el área de biomatemáticas ha asesorado y trabajado en áreas de dinámica de fluidos del corazón, el sistema de transporte en las venas, etcétera. Acabo de publicar un artículo en esto. Está el doctor Guillermo Ramírez, él es físico, él trabaja en aspectos de difusión no lineal, en formación de patrones. Está el doctor Marco Tulio Angulo, él es ingeniero en control, él trabajó con Laszlo Barabasi y acaba de sacar en coautoría con nosotros un artículo, pero él es el líder, un artículo en Proceedings National Academy of Sciences, este último número, lo pueden checar ahí en la red, es acerca de predicción de eventos imprevistos en un algo así como early warning systems en sistemas ecológicos. El doctor Mario Santana, él es estadístico, él trabaja en el área de inferencia estadística, cuantificación de incertidumbre, y el que habla, Jorge Velasco, en epidemiología matemática y ecología matemática esencialmente. Entonces, este es el grupo que tenemos a la fecha, tenemos un grupo de 6 postdoctores, tenemos en conjunto unos 7 estudiantes de posgrado, quizás más, porque no estoy ahorita acordándome de todos los de maestría, pero es un grupo bastante activo, acaba de empezar y estamos sacando todo el jugo que se puede del posgrado en matemáticas. Como les digo, el posgrado tiene todas estas becas, así que si ustedes son admitidos, los estudiantes, por supuesto, tienen asegurada su beca. La información está en la página web que les di anteriormente. Este grupo trabaja y publica en revistas de impacto alto. Todos son miembros de aquí en México. Estamos clasificados por el Sistema Nacional de Investigadores. Todos somos nivel 3, 2 o 1. Y pues ese es el grupo de biología matemática. Si tuvieran preguntas, pues yo puedo contestarles respecto al grupo de biología matemática, pero realmente la información importante, aquella que seguramente estarán interesados los estudiantes, está toda aquí. La próxima admisión es en octubre y la siguiente admisión es en febrero. Vamos octubre, febrero y los exámenes, y ahorita debe estar por salir, no creo que haya salido, pero debe estar por salir la convocatoria para entrar al posgrado el próximo octubre. Hay exámenes de admisión, como señalé, entrevistas, requisitos burocráticos, pero todo está perfectamente descrito ahí. Repito, una vez entrando al posgrado, tienen que hacer sus exámenes generales en 3 áreas diferentes de las matemáticas, no importa dónde vayan a hacer su estancia, la graduación es por tesis y se espera que a la salida tengan al menos un artículo investigación publicado. El récord de nosotros es de 2 para arriba y pues ahí la llevamos. Esto es lo que puedo decirles, simplemente agradecerle muchísimo a Roxana la oportunidad que he tenido de poderles presentar este posgrado, aunque sea así de manera tan incompleta y rápida, pero pues eso es lo que estamos haciendo aquí en México y pues en eso estamos. Tenemos estudiantes también de allá de Perú, no me tocó a mí en Perú, pero tuve un estudiante que es Adrián allá en Sonora, pero, claro. Pero bueno, eso fue fortuito. En fin, en eso estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por esta información que tanto estamos necesitando nosotros aquí para promover justamente todo lo que es esta área que nosotros practicamos. No sé si hay alguien más que quisiera dirigir algunas palabras, de repente Joao, acerca de UNICAMP. ¿Johnny? Ahora sí ya se fue Johnny. Bien, quiero invitar entonces al exdirector de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para que les dé su agradecimiento también
por estas colaboraciones en cuanto al conocimiento de todo lo que hacen ustedes y de lo que también aquí podemos nosotros ofrecerles. Renato, ¿podría ser tan amable? Ups, creo que también salió. Bien, entonces les hablo yo rapidísimo. Nosotros aquí en San Marcos tenemos lo que son las maestrías y los doctorados. Las maestrías están en las áreas de matemática y de matemática aplicada, con especialidad en matemática computacional. También la de estadística, la de bioestadística y la de investigación de operaciones. Y tenemos un doctorado en matemática. También tenemos alumnos de diversas universidades, ahora más que nunca con con esta virtualidad, pues tenemos muchos más alumnos de provincias que hacen muy bien sus trabajos, así que también los invitamos a trabajar alguno de nosotros en las áreas diversas. Bueno, yo en biomatemática, Renato en sistemas dinámicos, pero también ahora está dentro de lo que es la parte de economía matemática, así que y como lo dijo hace unos cuantos días, pues también tiene interés en trabajar con ecuaciones discretas, que son lógicamente de mucho uso para esto de la modelización, así que hay algunos más. Ustedes podrán encontrar todas las indicaciones en la página web de la universidad. Los invito entonces a que si tiene usted la oportunidad de salir al extranjero, lo haga. Miren las oportunidades que hay, busquen, chequeen, vean lo que quieran hacer, pero lo que realmente quieran hacer, no solamente salir por salir, sino recordar de que cada uno de ustedes que sale tiene que dejar una huella para el que viene. Eso significa que tenemos que ir muy bien afiatados para cumplir con todo lo que, con las exigencias que se nos pidan en cada una de las instituciones a las cuales accedamos. No es que no nos van a tomar con látigo, sino que nosotros tenemos que mostrar que gracias a la confianza que se tiene al entregarnos una beca, pues nosotros vamos a responder. Y de igual manera, también están invitados a San Marcos, si es que no pueden salir mucho hacia el extranjero, pero también están invitados a San Marcos y a muchas universidades también aquí en Lima o en provincias que ya están tomando algunas las áreas de biomatemáticas. Bien, quiero agradecerles entonces tanto a Fernando como a Jorge esta oportunidad que nos han dado de conocer las oportunidades que se nos pueden presentar a nuestros jóvenes para que vayan a trabajar, a encontrarse con ese mundo tan, tan hermoso que es la investigación. Y que si es que es la oportunidad de que puedan regresar a su país, pues los recibiremos con los brazos abiertos, sí, no sé si con los bolsillos, pero porque eso ya no depende de nosotros, pero definitivamente sí se está tratando de hacer lo posible para que eso también se dé, el retorno de nuestros cuadros que se forman en el extranjero. Dios quiera que esta promoción que se hace siga adelante y se lleve a cabo, porque claro, los chicos donde tienen la oportunidad en primera instancia quieren regresar, pero lógicamente si no lo encuentran tienen oportunidades fuera y a buena hora que se desarrollan allá. Bien, finalmente quería decirles nuevamente a los asistentes que ya estoy viendo dentro del reporte que están escribiendo mucho mejor sus nombres, así que sus nombres completos, recuerden por favor que los coloquen de esa manera, porque inmediatamente de ahí, del archivo Excel que se manda como reporte, pues vamos a elaborar los certificados. Mañana estaremos entregando a cada uno de nuestros ponentes los certificados correspondientes. Es una pequeña muestra de la gratitud que nosotros podemos dar y esperamos que pronto los podamos ver a todos ellos aquí para que vean cuál es la calidad humana de recibirlos y esa calidez para que se den cuenta de nuestro agradecimiento por tanto que nos dan a través de su conocimiento.
Veo por aquí alguna pregunta. No, ese reporte lo recibo yo. Ese es el reporte que recibe la parte logística, Rey. No la tienen ustedes. Ok. Estaban preguntando sobre dicho reporte. Ok, bien, entonces mañana nos estamos viendo 7:50. Tenemos el agrado de recibir también a otro de nuestros invitados de la India. Así que 7:50 estamos empezando con el doctor Agarwal, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Y asimismo vamos dando ya las últimas conferencias magistrales y charlas, que si no tanto son las últimas, hay que siempre recibirlas con el mismo ánimo que hemos estado recibiendo durante estos primeros 5 días. Así que mañana nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Le conversaré algo sobre el SEMBIOMAT. Hoy día ya lo acabamos aquí. Les estaré conversando sobre el SEMBIOMAT, sobre cuál ha sido la historia, y que si en algunos momentos pensábamos que ya no seguía, pues creo que tenemos todavía lo suficiente, sobre todo con los jóvenes que nos dan el aliento y los colegas que nos apoyan, para seguir adelante con esto que nació hace ya cuántos años, ¿no? Fueron 16, fueron aproximadamente de 18 a 19 años. Ahí les iré contando cuáles fueron los bachecitos que hubieron en el camino. Ok, muchísimas gracias a todos. Se les agradece. Buenas tardes, buenas noches y hasta mañana. Gracias. Gracias. Muy bien. Ahí los puse a todos. Si quieren una fotito, ahí están casi todos. Un ratito. Vamos a ponerlo a Johnny. Vamos a ponerla a Katherine, que también hizo su. A Gabriel. ¿Quién más me falta por acá? Eric, que mañana expone Eric. Y Román, que tenemos aquí un. Vamos a ver quién es correcto. Vamos a poner la vista completa. Listo. Ahora sí, si sus cámaras se prenden, si todavía están por ahí, se los voy a agradecer. Yo voy tomando doble foto por aquí, a la izquierda y a la derecha. Ok, ahí una sonrisita. Ahí están saliendo. Ahí están Román, Eric. Joao creo que se fue a tomar su café ya. Y Katherine, ahí está. Ok. Un minuto, eso fue uno. Y ahora el otro, saluden a la cámara. Y ya está. Listo, nos vemos entonces el día de mañana. Muchísimas gracias. Chao.